Llegaste al espacio en la radio, donde las mujeres hablamos con la neta. Esto está todo da. Entre nosotras, donde te informamos, pero también nos divertimos. Ah, caray. Entre nosotras, donde tus dudas son mis dudas. ¿Tú querías saber, ¿no? Y entre nosotras, encontramos las respuestas. Ay, el amor. Entre nosotras, irreverencia e información en la radio. Hoy nos sentimos con más ganas de beber. Que se parezca a ti. Muy buenos días. Viernes 23 de junio. Entre nosotras, el mejor morning show de la ciudad. Y qué día. Muy buenos días, Maritza Muñoz al micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby Romero. Muy contenta de estar aquí. Ahora sí, Maritza, viernes y qué viernes, ¿eh? Ay, así es, con una invitadaza de lujo, una señora a la que yo admiro, respeto, la doctora Jackie Assain. Bienvenida, doctora. Bienvenida, muy buenos días. Doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias a toda la familia de Super Estéreo Milet que me permite entrar a ese lugar mágico que es su propia vida. Muchas gracias. Doctora, pues mira, bienvenida. Esta es tu casa a través del 95.1 FM La Paz y el 91.5 FM Los Capos de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Te recibimos con toda la energía, con todo el amor y sobre todo a todos nuestros radioescuchas decirles que a partir de ahora, en este momento, empiecen a mandar su WhatsApp al 612-205-7777. Porque, ¿qué creen? No solamente la tenemos de invitada de lujo,
no solamente nos va a decir los horóscopos como todos los días de viva voz, sino que también vamos a estar hablando de constelaciones familiares. Aquí ya nos está mostrando, ¿eh? A quienes escriban en este momento a través del WhatsApp, nuevamente del 612-205-7777, con su nombre y edad, ella, a través de unas cartitas que trae aquí, que son las cartas del chakra, va a sacar para cada quien y las va a leer al aire y a través de nuestra página de Super Estéreo Milet La Paz de Facebook, van a poder estar siguiendo la transmisión. Así es, que aprovechen, aprovechen. La vez pasada, doctora, déjeme decirle que nos fue súper mega bien, no nos dábamos abasto con las tarjetas que traía nuestra invitada pasada, así que desde tempranito les estamos avisando, mándenos su mensaje por WhatsApp, solamente el nombre y su edad. Con eso más que suficiente, y aquí la doctora nos va a estar leyendo nuestras cartas en relación a los chakras. Así es, así que por favor no se pierdan la transmisión a través de Super Estéreo Milet, 95.fm La Paz, 91.5fm Los Cabos, a través de nuestra página de Facebook, y vamos a con más música, y ahorita regresamos, doctora. Vamos a escuchar a Tiesto con 10:35. Y luego en viernes. Ahí está. Listo. Muy bien, Maritza, acabas de sacar una carta para Super Estéreo Milet La Paz. Y justamente, bueno, también Los Cabos, así obviamente. Es, entonces, 95.1 y 91.5. Y hasta aparece luego de repente como que digo, es dislexia, no, no. Es 91.5 y 95.1 en La Paz. Entonces, quiero decirles qué hermosa carta acaba de sacar. Fíjense nada más qué belleza de carta. Ay, 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 ay. Pues, ¿por qué creo que la vean? Total. Aquí. Ajá. Quiero, ¿por qué? Hay una. Nosotros interpretamos por medio de las imágenes. Y las imágenes nos dicen muchísimas cosas. Claro. El tono con el que está morado, en la parte de afuera también nos da mucha información. Esta información que nos está diciendo que están en transmutación. Okay. ¿Qué quiere decir? Que se tenga que ir quien se tenga que ir, que se quede quien se tenga que quedar. Transmutación total, ¿por qué? Porque transformamos todo aquello que no está funcionando, lo ponemos para su más alto bien. Wow. Y aquí es la figura de Dios Todopoderoso que pone la mano justamente en este lugar para decir, a ver, cálmense, mis brothers, ¿no? Aquí estamos tranquilos, tranquilas. Y aquí manejan tres figuras. Está también la Paloma de la Paz, que es el Espíritu Santo. Okay. Y se manifiesta, y entonces dice, aquí hay abundancia. Aquí hay abundancia en todos los lugares, en todo momento. Hay mucha abundancia, que es la copa del poder. De hecho, aquí ustedes la pueden ver. Wow. Okay. Aquí hay mucha abundancia. Y también lo que dice en el área del mundo, que lo está protegiendo una mujer. Hay una mujer aquí que es la persona que está protegiendo completamente todo el espacio, todo el tiempo, y lo cuida y lo protege, y no importa que sea. Tienen aquí también unas piedras que se llaman los cuarzos, ¿no? Los cuarzos, que también vienen en transmutación. Y por último, hay una persona que está de espaldas, que está viendo qué sucede y qué no sucede aquí, pero no se ve su rostro. Entonces, están poniendo armonía y paz ante todo Dios Todopoderoso,
también lo que hace es aquí hay abundancia, que viene para todos ustedes, transmutación y también armonía. Entonces, va a haber un cambio, viene un cambio importante en su vida, viene un cambio para cosas mejores y más elevadas, y sobre todo que mantengan la fe. Excelente. Bueno, déjenla, muestro. Por favor, muestra. Ahí está. Aquí está. Porque obviamente, bueno, pues se las describimos. Oigan, les estamos recordando a todos los que están viendo nuestra fuera del aire a través de Super Estéreo Milet La Paz que deben de mandar aquí abajito de la transmisión su nombre y su edad, y la doctora Jackie va a estar sacando las cartas, les va a sacar una carta y las vamos a estar leyendo, ya sea a través de la radio o a través de fuera del aire, ¿eh? Así para que estén muy pendientes, luego manden su edad y su nombre completo. Oiga, ¿y qué cree? Ya empezamos a recibir. Ya estamos. José Vadillo, de 48 años. José Vadillo, dame un segundo porque estoy posteando en mis redes también que estamos en vivo. Estamos en vivo y a todo color. Ok, ya lo posteé, ya entonces. ¿Se llama, perdón? José Vadillo, 48 años. José Vadillo, veamos, ¿cuál es tu carta? Bueno, en este momento estás confundido, te sientes confundido, no sabes qué decisión tomar, si izquierda, derecha, adelante o para atrás. Cuando tenemos confusiones, lo primero que tienes que hacer, José Vadillo, es, bueno, tú tienes 48, tienes 4 más 8, son 12, estás en el número 3, que es un número maestro, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este momento, lo que tú requieres es apegarte a la oración. ¿Para qué? Para que puedas estar justamente teniendo la claridad mental de qué es lo que sí quieres y no lo que no quieres. Muy bueno. Okay. Bien. Listo, ahora sí, de viernes pachanga. ¿Yo por qué no escucho? Ah, ya. Marshmallow y Manuel Turizo con el merengue, cuando son las 9. Ya arrancamos con todo, Gaby, ¿cómo ves? Excelente, doctora, súper bien, qué hermosas palabras, y más que nada ese tema también de hacer conciencia, ¿no? De ver, de abrirnos a todo lo que nos trae ahí el universo para nosotros. Padrísimo, así que vuelvo a repetir el teléfono aquí en cabina, 612-205-7777 es el WhatsApp aquí en cabina, también por medio de Facebook, nada más que nos manden su nombre y su edad. Para que la doctora pueda sacar una carta del chakra, cartas del chakra que trae ahorita. Aparte, vamos a estar hablando de constelaciones familiares, porque creo que es un tema súper importante, doctora. Es un tema que la gente nos va a traer conocimiento, nos va a traer introducción, nos va a aportar muchas cosas, porque en estos tiempos de la psicoeducación y psicoterapia, pues a veces oímos y hay un tema ahí en donde estas constelaciones pues son el origen de muchas cosas, ¿no? Y creo que la vamos a aprovechar. Aquí se nos va a quedar las 2 horas. No le vamos a dar tiempo que vaya a visitar La Paz, que medio conozca La Paz, pero ya después nosotros la paseamos. Pero luego le enseñamos fotos, Maritza. Ah, así es. Ay, amigos también, chicas. Sí, está bien. Oigan, pues... Déjenme, antes de continuar con usted, doctora, déjenme decirles que en este programa, siempre al iniciar, decimos los días mundiales. Ok. Entonces, este día 23 de junio, tenemos que hoy se conmemora el Día Internacional de la Ingeniería, el Día Internacional de las Viudas. También celebramos el Día Internacional de las Viudas. Wow. El Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Y el Día Internacional del Síndrome de Dravet, pero también es la noche de San Juan, que ahí yo quiero que usted... Ya desde hoy, entonces. Ahí le dejo, o sea, la noche de San Juan, ¿qué podemos hacer en la noche de San Juan, doctora? Fíjate qué poderoso lo que acabas de decir, que lo que se celebra es el Día de la Ingeniería. Ajá. Y hoy es un día 2-3, que es un día 5.
Y el día 5, bueno, sumamos el día 2 con el número 2, el número 3, hacemos un número 5. Y el número 5 es analítico. Es súper analítico. Ahora, y yéndome a la pregunta que me dices de la noche de San Juan. En la noche de San Juan, en muchas culturas, lo que se hace es hacer rituales para limpiar la energía del pasado y aperturar con la energía del presente en el área emocional. Porque vamos a ver que estamos en un signo, estamos ahorita en Cáncer, y es un signo de agua. Entonces vamos a andar bien melodramáticos y, ay, por Dios, y me van a hacer, y me hicieron, y, ¿no? Sí, entonces, soy doctora. ¿No? Oiga, ¿eres doctora? Cáncer. Soy Piscis. Eres Piscis. Somos Team Piscis. Las dos son Piscis. Pero no, dile, Maritza, bueno. Dile. ¿Es en serio? Y mismo ¿es en serio? Mes. Es mismo mes. ¡Ande mismo usted! Mismo día, mismo mes. No, bueno, mismo tengo mucho signo que contar. Oiga, ahorita regresamos, pero vamos a oír y vamos a empezar con este viernes guapachoso. ¡Ay, qué ricura! Gracias a Dios, es viernes. Vamos a escuchar esta canción que volverlo a oír, pues siempre remueve las fibras, ¿no? Juan Gabriel y Anaí con Déjame Vivir. ¡Ay, vamos a bailar! Buenísima. ¡Venga! ¡Buenísima! Pues ya regresamos aquí afuera del aire. Oiga, de verdad, pongan aquí en la cajita de Facebook el nombre, la edad, para que la doctora pueda seguir ahora sí que sacándonos cartas. Y a los que nos manden por el 612-205-7777, el WhatsApp, mándenos su nombre y su edad y al aire también los vamos a leer. Oiga, ¿cómo tenemos cosas que analizar, que reflexionar, que padre, que de verdad qué gusto tenerla aquí? No, oye, Gaby, qué gusto tenerla aquí porque sabe que irradia una energía bien bonita. Sí. A nosotros siempre nos dicen, siempre que estamos aquí, cuando la gente viene, siempre nos dice, oigan, qué padre ambiente, cómo apapachan a la gente, cómo lo están. Pero también es bueno recibir un ser de luz que viene. Un apapacho de luz. ¡Ay, gracias! Oiga, le vamos a hablar muy bonito para que no nos diga nada las piscianas. No, bueno, déjenme decirles de las piscianas y de los piscianos. Ay, hasta con albur salió, ni modo, manitos, ahí se lo ponen. Ok, así es esto de la vida y del amor. Ni modo. Ok, Piscis. Ah. Algo que me fascina de Piscis, porque de verdad son súper buenas compañeras, súper buenos compañeros. Piscis es como, ¿cómo que sí somos? Súper nobles, tiene una nobleza impresionante y además sabes que son súper aguantadores y aguantadoras, sí. O sea, te dan en la madre un día y no importa. ¿Estás oyendo, José? Te dan en la madre otro día. Vamos a empezar este plano poderoso. Y sí, ya sábado y otra vez. Pero el día que marcan su línea, ay Dios, agárrese el mundo porque de verdad explotan, cierran todas sus compuertas y de verdad ni los ojos le voltean a ver. O sea, a ver, doctora, esa parte a mí me encanta. Justamente ayer antier me la comentaba un muy amigo mío, mi compadre ahora, y es mi amigo de infancia, ¿no? Y ahorita de adultos ya somos compadres.
hay algo, o sea, sí hay algo que nosotros podamos trabajar, pero a la vez es que relajarnos y nada más ser llevaderas o qué con esa parte, porque sí. Mira, Piscis es muy emocional. Y vaya. Y además son hipersensibles. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes, por ejemplo, o sea, un Piscis, perciben a 2 kilómetros de distancia la energía de quien sea. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la están percibiendo, que la están sintiendo, que la están ahí acumulando. Me voy a quitar esto porque estoy escuchando lo del radio, entonces así. Y y aparte me caloro, ¿no? Entonces, ustedes tienen una sensibilidad muy grande, muy, muy grande. Esa sensibilidad que tienen, la tienen perceptiva por los 5 sentidos. Recordemos que tenemos el de la vista. Entonces, visualmente les puede, el trastorno del TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, les causa un PEX enorme. Porque entonces ustedes pueden decir, ¿piscianas tienen un TOC? Sí. ¿Piscianos también tienen un TOC? Sí. Y veanlo ustedes en su vida. Si ustedes visualmente tienen algo fuera de su lugar, o sea, ustedes empiezan a acomodarlo, a que quede, porque visualmente les está llamando la atención y dices, lo tengo que quitar. Si auditivamente hay alguien que tiene la voz muy aguda o la tiene, o sea, si generalmente son agudas, ustedes lo que van a empezar a sentir es incomodidad, y entonces se van a querer no quieren, se salen, o sea, literal se van. Estamos hablando de olores. Ay, sí. Y los olores. Sí, si algo huele delicioso, o sea, tú entras y dices, ¡ay, qué rico huele! Te queremos corretear, ¿no? ¿Dónde está el sol? Ajá. ¿Qué es? Y tienden, por esto mismo, a subir de peso. ¡Órale! Claro, tiene mucho que ver con su signo. ¿Por los olores? ¿Por qué? Porque el olor, junto con el sabor, gusto. Ajá, lo conectan al área emocional sensible. Ay, claro. Entonces, por eso dice, es que huele a café. Y tú, y no hay poder humano que detenga. ¡Qué delicia! Pues. No hay que te detenga. Huele a pastel, huele a pan, huele a, no sé, aquí qué comida hay tan, qué típica. Empanadas, que digas, burritos, gorditas. Entonces tú las hueles y para ti ya es una asociación. Sí. Y entonces cuando lo metes a la boca, pues ya no paras. Te tienen que llevar a comer tacos de pescado aquí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ya oíste, amiga, me tienes que llevar. Bueno, pues está aquí tomándome fotos, ajá, entonces ajá, ahorita que, ¿no? Todo lo que sea mariscos. A ver, doctora, esa parte ahí me interesa desbloquearla. ¿Cómo le hacemos para así bajar de peso? Pues, mira, déjame, o sea, tenemos algo. Acabo de descubrir que es por mi signo. Ah, bueno, sí. Todo bien. Dices, entonces. Ay, bueno, todo sea por el pisciano. Bueno, también Tauro tiene un tema con el sobrepeso porque el Tauro, bueno, hay varios signos que tienen un tema con el sobrepeso porque tenemos, por ejemplo, el Tauro somos muchosos. Uh-huh. Yo soy una muchosa. O sea, ¿qué significa muchosa? Ajá. Que de todo quiero mucho. O sea, no me conformo. Es un nuevo término que estoy aprendiendo. Muchosa. Es como, o sea, yo voy a tener visitas en casa y entonces yo tengo que comprar mucho pescado. O sea, no poquito. Tengo que tener de este y de mucho. Por si traen antojo de esto, por si quieren de esto, por si el otro. Sí. Claro. Por si traen un vinito que pero vaya con esto. Pero tratas a la ¿sí gente traen? Como a ti te gustaría que te trataran, con esa muchosidad. Sí, pero Tauro, por ejemplo, somos muy territoriales. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me tienes que poner un límite, o sea, decir, a ver, doctora, de aquí no te vas a pasar y de aquí no te vas a pasar porque este es tu territorio. Porque si no, Tauro, lo que hacemos es que embestimos, o sea, somos intensos. Con permiso, ahí les voy, ¿no? En el área sexual, un Tauro, bueno, si tú eres Tauro, ¿no? Hombre o mujer, en el área sexual. Ábrele a su Tauro ahorita, diga que ponga la radio. Somos, digamos, los excelentes amantes porque somos muchosos. Okay. Entonces queremos entregarle el todo, ponerle el todo. Todo con todo. Ajá. Todo con todo y recibimos. Nos cuesta un poco el trabajo de recibir. Pero bueno, los Piscis
cómo pueden trabajar con esto. Sí, definitivamente, Piscis, por favor, trabaja con tus áreas emocionales, con un psicólogo calificado, con un psicoterapeuta calificado. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con las tendencias del Piscis de visión, olfativo, gustativo, tacto. Y, por ejemplo, ustedes, Piscis, les encanta que los estén apapachando. Ay, o sea, sí, un apapachito así de... ay, o de espaldita, sí, sí, así. Sí, sí. Pero sí, si se te enciman, ay, sientes que te falta el aire. Claro. Entonces, si tu novio, ¿no? O tu pareja o quien sea, dice, es que te amo, creo. Y tú, sí, pero despacito. Sí, pero ya me estoy asfixiando, por exacto. favor. Exacto. Y en cambio, un Tauro, mi, nos les trepamos, se nos trepan y nosotros sentimos así como, por ejemplo, para un Tauro, ¿qué es mejor? ¿Que le lleves unos chocolates, un pastel? No. Un Tauro, ¿qué es lo que quiere? El abrazo y que le haga sentir. Es lo que quiere un Tauro. Pero un Piscis, por ejemplo, a un Piscis, sí, sí, quiero quedar bien con una dama de Piscis, como ustedes, por ejemplo, puede ser un buen arreglo floral, sí, un buen arreglo frutal, sí, o un excelente perfume. Entonces es como, me conoce. Sí, se escucha. Roldán y José, ¿están escuchando? O llévenlas a comer, porque justamente, o sea, ¿cuál es tu lugar, claro, preferido? Totalmente. Y entonces tú te vas a sentir amada. Claro. Y los hombres igual, si les llegan a su casa y les hacen su comidita a gusto, y mi vida, ya llegaste, te sirvo, mi amor, y el otro se va a sentir feliz y fascinado, claro, porque es un Piscis. Claro. Doctora, aprovechando ahorita hablando del tema de Piscis, la vez pasada salió aquí a la, sí, aquí a la mesa el tema de que si los Piscis de febrero son distintos a los Piscis de marzo y viceversa, ¿no? Por los demás signos que alcanzan distintos meses. ¿Tiene que ver? Sí, tiene todo que ver. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, hay algo bien importante, o sea, todos los signos somos diferentes, pero hay algo que nos caracteriza. Después de ser Piscis, o sea, tienes tu signo que es Piscis. Uh-huh. Ahora tenemos que ver cuál es tu ascendente. Uh-huh. ¿Cuál es tu ascendente y cuál es tu luna? Uh-huh. Todo, como dice, ¿no? Se conecta absolutamente. Que es la constelación familiar, por ejemplo, lo mismo que vamos a ver hoy. Entonces, todo se conecta. Las constelaciones así son. No podemos estar lejos el uno del otro. Entonces hay que ver, por ejemplo, yo, Jackie Asiaín, soy Tauro. Ascendente Tauro, luna en Tauro. O sea, el que está conmigo es porque de verdad me ama. O sea, no, porque soy un signo que embiste. O sea, es súper fuerte, ¿no? O sea, ya que por todos lados. Por todos lados. Entonces tengo que domarme yo misma. Wow, wow. Las 9:29 a través del 95.1 FM La Paz y el 91.5 FM Los Cabos, Super Estéreo Milet, la radio con poder. Seguimos en esta plática interesantísima con nuestra invitadaza de lujo, la doctora Jackie Asain. Bienvenida a esta tu casa. De verdad, doctora, que la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión de radio y a través de nuestra página de Super Estéreo Milet La Paz en Facebook, pues están, híjole, muy ansiosos. Yo creo que le voy a pedir permiso a nuestro director artístico, porque de verdad estamos recibiendo muchos mensajes de personas con su nombre y su edad. Y digo, creo que vamos a terminar hablando casi al final del programa de constelaciones familiares, porque de verdad, sí, la gente has creado tal conexión con la gente ahorita que te están escuchando, que te están viendo, que bueno, pues ya empezaron a mandar los nombres. ¡Vamos, ya aquí la estamos haciendo! Y es en radio, es en radio, así es. Que los tenemos que leer en entonces, radio. Entonces, si te parece, te voy a dar 5 nombres. Adelante, empezamos por grupos de 5 personas para darte los nombres y la edad y que vayas sacando su carta.
Me parece maravilloso y quiero mandarle, por favor, un saludo, primero que nada, si me lo permite, rapidísimo. Cristian Valdés, te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Créeme que tu trabajo se ve reflejado no solamente de punta a punta, sino a nivel nacional. Y esto internacional también. Por otro lado, quiero dar también las gracias a mi madre, Silvia Chávez Serrano, quien me acompaña. Mamá, préndele al radio que estoy aquí, ¿no? Y por otro lado, también a Sonia García, quien me abrió las puertas de su hogar, de su casa, de sus... Y ya, bueno. Oh, no, oiga, y yo ya les me paré, las fui a saludar y les dije que hay que ir a comer tacos de pescado paseños. Entonces, si no, no vino a La Paz. Si no, no vino a La Paz. Okay, tengo mucho que aprender. Bueno, adelante. ¿Sabes para qué? Rápidamente, Maritza, para que ahora sí le den ganas de, ahora sí decir, me quedo en La Paz. Ándale. Me quedo en La Paz. Bueno, yo tengo los primeros 5 nombres. Ah, por favor. Okay. José Vadillo, de 48 años. ¿Te los digo los 5 o los vas sacando de uno por uno? No es al que ya le habíamos leído a José Vadillo. Pero no le leímos. Pero no se lo dijimos al aire. Ajá. Ok, porque a José Vadillo, lo que nosotros ya le voy a contar, tiene el número 4 y tiene el número 8. Así es. En este caso, la suma de este número de 48, que es su edad, ¿sí? Estamos hablando de que está en un número 12. Uh-huh. 12 se convierte en 3. Uh-huh. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este momento, José Vadillo, estás atravesando un momento de confusión. Esta confusión no sabes si para la derecha o a la izquierda, para adelante, para atrás o qué estás haciendo. Lo primero que tienes que hacer, José Vadillo, es enfocar, por favor, qué es lo que sí quieres y no lo que no quieres. ¡Pum! No. María Hortensia Centeno, de 41 años. María Hortensia Centeno, de 41. Fíjate nada más, está en un momento de mucha intelectualidad. Estos son 5, el 4 con el 1 es el número 5. Y se conectan aguas ahí, hermosísima, ¿por qué? Porque estás en una edad donde vas a querer acumular 20 mil cosas. Y eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque al final de verdad te vas a hartar de ti misma y lo que vas a querer es salir huyendo de tu propia vida. Entonces, estás en un crecimiento impresionante. Para los que nos están siguiendo en la página de Facebook, está apareciendo la imagen de cómo está creciendo. Estás creciendo, princesa hermosa, estás creciendo, es una maravilla. Y es momento de sacar lo viejo y darle oportunidad a que entre lo nuevo. ¡Pum! Excelente. Guadalupe Arce, 63 años. ¡Ay, qué bonito número! Guadalupe Arce, fíjate qué bonito. Estás en el 6 y el 3. ¿Qué significa esto? Tú eres, estás en una edad en donde lo más importante para ti es estar en el equilibrio, la armonía, ya las broncas de los demás, que las trabaje a ver quién, porque tú ya no estás para eso. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, sí! En esa época, no, la edad más maravillosa que dices tú, porque es el número. El número 9 te dice, voy a estar en paz, me voy a dar tranquilidad. Y fíjate, algo bien importante también que te están diciendo las cartas es, por favor, no te relegues. O sea, no te hagas chiquita, no te hagas para atrás por evitar problemas. Al contrario, debes de estar con la gente, pero tú, oye, así, como dicen, mira y calla. ¡Pum! Con todo. ¡Con todo! ¿Y qué te parece si paramos aquí? Porque te vamos a dar pie al primer bloque de horóscopos. Venga de ahí, aquí está. Entonces vamos a darles el primer bloque de horóscopos. Queridos amigos de están en este momento Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Señoras y señores, está con ustedes Aries. Dedícate a lo que realmente amas, a lo que realmente te quieres enfocar. Deja de perder tiempo en donde no, Aries. Este es un momento para que te dediques en tiempo, en forma y mente, en todo lo que sí está en este momento en tu vida. Para nuestros queridos amigos de Tauro,
Tu autoestima la recuperas aquí y ahora. Nada de que, ay, me siento débil, ay, me siento todo lastimado, es que no quedé bien con la gente. ¿Qué te importa? Te levantas, te reparas, te repones, porque tu autoestima es algo realmente muy importante. Para nuestros queridos amigos de Géminis, mi querido Géminis, venga de ahí. Estás en el autodescubrimiento. Fíjate que tu corazón se está sanando, Géminis. Tienes un corazón hermosísimo y eres sumamente generoso. Lo que requieres cuidar, Géminis, es estos puntos donde tú te polarizas creyendo que los demás te tienen que honrar, pleitesía. Tú eres generoso y amoroso, así que Géminis, venga de ahí. Vámonos con nuestros amigos de Cáncer. ¡Feliz cumpleaños, señores y señoras de Cáncer! ¡Qué belleza, qué bendición! Mi querido Cáncer, estás en este momento en Si la vida te da limones, haz limonada. ¡Ay, qué padre! Si la vida te da limones, haz limonada. No le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Simplifica tu vida, mi corazón. Así que aquí está mi queridísimo Cáncer. Todo está a tu favor. Ahí está. Ah, wow. ¡Ay, qué bonito se oyen en vivo, De verdad sí, que qué padre estar contigo emitiendo esta energía. Oye, emitiendo esta energía. Con todo, ay, no sé, muy bonitos estilos. No está la Vale, pero apartado llorar hoy cuando saquen Piscis. Oigan, pues las invito a que a la radio sigamos escuchando a Ángel Aguilar y Steve Aoki con Invítame un Café. Padrísima, me encantó, Vamos. Perfecto, pues seguimos entonces en qué, el tema de, andábamos con los Piscis. Fíjate que te iba a preguntar también. ¿Cuánta información? Algo que tiene Leo, por ejemplo, ¿no? Hablando un poco de un poco de más, para que también, no de más, o sea, sí, más de información. La información es poder. Entonces, Leo acostumbra a rugir, ¿no? Ajá. Y ya sabemos que un Leo cuando grita y cuando no sé qué y que se impone y que es así súper rudo y ruda y todo, ¿sabes qué? Que son unos gatitos tiernos. Entonces sí les gusta rugir, les gusta imponer y todo eso, y cuando no hacemos lo que ellos quieren, ¡ay! Hacen capricho.
No, qué bárbaros hacerle eso así como de... Doctora, siento que voy a andar así. Este es Leo, este es Leo. Ándale así, ¿por qué? Es que ¿sabes qué? Que nos vamos a notar así bien rápido. Bien rápido. O sea, es cierto, es cierto. Por ejemplo, yo te decía de Tauro. Tauro nos encanta hacer dinero, nos encanta todo el business, todo el tema. O sea, somos muy de tierra. Claro. Piscis, no, Piscis, ay, Dios mío, ¿cómo les digo a los Piscis? Por favor, cobren. O sea, dejen de hacer su trabajo nada más hacia afuera. O sea, es que aunque no me paguen, yo lo sigo haciendo porque lo me bueno encanta. Es que, a ver, lo bueno es que nos está viendo quien debe de vernos. Exacto. O sea, qué bueno, cierto, que yo no estoy en la caja de mi negocio. Tienen que aprender a cobrar porque Piscis tiene, wow, un tema... Porque son tan emocionales, ay, tan emotivos, sí, que... Sí, ay, sí, es mi amiga. ¿Cómo le voy a cobrar? Que no, te lo juro, o sea, que a mí me estás describiendo. Porque yo doy cursos y no sé cobrar. O sea, ¿no cobras? No, le doy a gente de redes de mercadeo cursos. Y en lugar de decirme cuánto te pago, es así de... Págame con... ¿Con qué? Invítame un café. Con pinturas. No, a ver, espérame. Puede haber intercambios, sí, claro. Sí, sí. Y de hecho, estamos ahorita en la Cámara de Diputados viendo. Hay algunos diputados que están viendo lo de legislar el trueque. Sí, y claro, eso está poca más. Está súper. O sea, entonces, está genial. Entonces, ¿qué resulta esto? ¿Qué pasa cuando tú no cobras? Y digo, esto se los digo a las personas, claro, que están frente, claro, a mí y todo eso. Sí, Piscis es uno y Acuario. Ay, no. Híjole, yo casada con un Acuario, doctora, no me digas. ¿Es en serio? Sí. No, Piscis con Acuario. Allá, no, en la quiebra. Se pueden ir al mar a flotar los dos re a gusto. Aquí que venga alguien y nos dé algo, porque nosotros no vamos a ir por él. Porque ocupo no. Terapia. Sí, sí, pero por su signo y por educación, por muchas cosas. O sea, son tan buenos. Es más, tú quieres ver a alguien en el Greenpeace. O haciendo rescatadores de perros, ah, rescatadores de animales, sí, y todo. Piscis y Acuario, o sea, ahí y tienen que ir de la mano y todo. Entonces, sí, obviamente, tú y tu esposo tienen que sí o sí meterse rápido a un taller de sanación del tema del dinero. Porque el dinero, wow, es energía. Wow. Pero además es necesario. O sea, ahorita vamos a ver, este micrófono es dinero. Este cable es dinero, este teléfono es dinero, estas cartas es dinero. Doctora, me voy al curso. Sí, claro. Urgentemente. No, y además va a ser online, claro, entonces, claro, claro, podemos hacerlo. Yo soy Piscis, mi esposo es septiembre, ¿es Aries? Es este Leo, es de este Libra. No, ¿no? Antes, no, antes, llegó, antes, es Virgo. Virgo. Ok, a ver, pero a ver, primero dime, ¿qué día tema eres de Piscis? 28, 2-8 eres 1. Wow, mira, algo importante, ¿no? Con tu numerología, sí. Tú tienes un 2 ya contigo, que es tu dualidad. Ajá. Tu dualidad, ay, es que eso se vuelve bien interesante. Sí, ay, la sí, verdad. Oye, vamos al café, doctora. O sea, oye, sí. Maritza, vamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Nos vamos es a ir el mismo café, día, el mismo mes, sí, y el mismo signo. No, Cristian, o sea, la doctora necesita quedarse 3 programas más, entonces... Todo, oye, hay que aprovechar de una vez en Facebook si algún se iba el lunes, oficial se iba el lunes, ¿cuándo el se va? Lunes. Se iba el lunes, necesita irse el miércoles, necesita coincidir así contigo. Ay, sí, mi Cris. Fíjense. Tienen el 2. Entonces, el 2 es una dualidad. ¿Cuál es tu dualidad? Es tu luz y tu oscuridad. ¿Qué sucede con un 2? Que normalmente son sacrificadas. Es como una madre Teresa de Calcuta. Se sacrifican por los demás. Siempre digo eso. Yo también. Yo me quito el suéter y tápate. Aquí yo creo que le dirías, ponte en la sombra y yo me quito. Porque así son, o sea, el número 2 es 2. Doctora, le voy a decir algo. Cuando yo ya me enojo, yo digo, hey, yo no soy la madre Teresa de Calcuta. ¡Ah!
bueno. Mi enojo. No, ese es su enojo. Yo no soy la madre Teresa de Calcuta. Todo lo que ya tuve que pasar para decirles, yo no soy de verdad. Pues que te cuento que sí, porque tienes el 2. Ahora voy a decir con orgullo que sí, sí soy. Que sí lo eres y que sí. Que sí porque se sacrifican por los demás. O sea, ustedes en la creencia. ¿Qué tal? Así. Nombre? Mala. No. Y el 8. Pero ahí, por eso ahí viene la... Ahí viene la contraparte. Mana. O el... Siendo las 9:46, híjole, qué rápido se está pasando la mañana, doctora. 9:46. No, oiga, sí, 9:46 y acabamos de escuchar a Tini y Big Belly con Fantasy. Híjole, ya ve. Qué buena canción, la verdad. Y sabe que este Bismarck ya nos está dejando así como que bien. Ya ahora sí nos ya dejó caer el viernes. Ya como para que el viernes sea... Oigan, a todos los que nos están escuchando a través del 95.fm La Paz y el 91.5fm Los Cabos de Super Estéreo Milet, la radio con poder, porque aquí se puede ver y lo pueden sentir a través de la radio, el poder que nos estamos cargando en esta cabina, con nuestra invitadaza de lujo, con todo lo que nos está diciendo fuera del aire y con todo lo que nos va a decir ahorita al aire, con los nombres y las edades que nos están mandando. Síganos escribiendo a través del 612-205-7777 para que puedan sacar, les pueda sacar la doctora Jackie Azain una carta de los chakras. De verdad que miren, lo que nos dice fuera del aire, lo que está diciendo, es verdad que nos tiene mágica. Ya nuestro tema aquí vamos a tratarlo, vamos a dejar, vamos a atender a todas las personas que en este momento nos estén escuchando y nos manden a través del WhatsApp de cabina, nuevamente 612-205-7777, su nombre y su edad. Lo vamos a leer al aire, se le saca una carta y pues, Gaby, te dejo para seguir con los nombres y las edades que nos han pedido la carta. Seguir con los demás. Y oye, y también ya ahorita en el corte nos vamos a otro signo ya, ¿no? Ya ando sufriendo demasiado. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? También invitar a todos los radioescuchas que nos sigan en nuestra plataforma en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Viera qué buena está la plática también detrás de cámara, ¿sí o no, doctora? Estamos dando muchos avances, muchos detalles que nos tienen ya aquí a nosotros, a Maritza y a mí. Anotando, y hablamos un poco de Tauro, de Géminis, de Libra, de Piscis, ni se diga. Así que, bueno, seguimos con los demás, doctora. Verónica Yulisa, de 26 años. Verónica, de 26 años. Fíjate qué belleza de juventud, porque... Hablamos que tiene el 2 y el 6. Lo primero que... ¡Ay, mana! De verdad. Ojalá oigas que el 2 es de Madre Teresa de Calcuta. O sea, amiga, por favor, pon límites en tu vida y no le entregues a todos los demás lo que a ti te corresponde. El número 6, el 6 es súper leal. Entonces, ojo con ello, porque ella es sumamente leal. Le conviene a las empresas contratarla, porque justamente alguien que es leal, pues lo quieres en tu vida. Y él, no, y aparte de todo, con el 2 y el 6 hace un 8. Entonces es dinero, pero así, amiga. Entonces, ¿qué te pasa en este momento entonces? ¿Por qué te estás tan triste si tú tienes todo para salir adelante? Estás con el signo completamente... Ahí está, para que se las enseñen ahí. Y estás en transmutación, pero sobre todo en sanación. Estás sanando una relación que tienes con tu madre y también con una conexión con un animalito que fue hace muy poco, fue de, una pérdida con un animalito. Entonces, ahí también tenemos temas. Excelente. Tania Robles, de 30 años. Tania, estás en el 3-0, entonces es un número 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que esto es una maravilla, porque además dicen, o sea, ¿cómo
¿Por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues la Santísima Trinidad. Lo pueden leer, lo pueden googlear, lo pueden hacer lo que ustedes quieran. Significa también, mira, en este momento traes una confusión, amiga hermosa. A tus 30 años, creo que lo más complicado que tienes es si ya hiciste lo que tenías que hacer o estás en el momento de no he hecho lo que yo quería hacer. Entonces, apégate a la religión que tú tengas, eso sí, la verdad, no me interesa, o sea, eso es parte de ti y lo que te hayan inculcado y todo eso, pero acuérdate que todas las religiones tienen historias y tú no eres la historia ni las religiones son las historias, así que toma lo mejor de eso. ¡Pum! ¿Qué tal? Alcanzamos todavía otro, a ver rápidamente, Sandra Sotelo Martínez, de 47 años. De 47, a ver, Sandrita, estás en crecimiento también, estás elevándote a tu máxima exponencia, 47, estamos en un número 11, ¡Wow! ¿Qué te cuento, amiga? Lo primero que te debes de saber es que es un año de aprendizaje. Estás en un número maestro. Y con esto quiere decir que vas a vivenciar cosas que no te van a gustar. No te vas a decir, ¡ay, qué divino universo que me está amando! No. Te está poniendo situaciones para que tú aprendas cuál es tu punto de creación y puedas empezar a expandir tus conocimientos. Así que, bienvenida al mágico número maestro. ¡Pum! ¿Qué tal? Y Gaby, y si paramos ahí, porque ahora nos tiene que dar el segundo bloque de horóscopos, doctora. Para me parece maravilloso. Nada más, rápidamente sí. Aprovecho para dar los saluditos que tenemos en Facebook, recordarle a nuestros radioescuchas que también por ahí nos pueden escribir. Saludos de Luis Daniel Martínez Tamayo y saludos de parte de Carla Cano Miyaki. Te quiero mucho, eres brillante. ¿Carlita? Carla Cano. ¡Canto! Mi reina dorada, te amo, te adoro, te quiero, eres mi... Bueno, ¿qué te digo? Carla Canto. Y la otra persona, perdóname, que... Luis Daniel Martínez. También. Luis Daniel Martínez, hay que conectarnos directo, vamos a crear cosas espectaculares y maravillosas. Muchísimas gracias por seguirnos. Sí, seguimos. Seguimos. Con horóscopos. Pues vámonos con los horóscopos para nuestros queridos amigos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Mi querido Leo, ¿te sientes estancado? ¿Sientes que no confías en la gente? ¿Sientes que realmente estás en un momento difícil? ¿Que el mundo se está poniendo encima y todo? Sí, efectivamente. Pero es porque tú lo has permitido, mi querido Leo. Es porque tú no has marcado los límites. Y no creas que con rugir vas a poder a darle a los demás el castigo que merecen. No, señor. Señora. Marque aquí entre nosotras para que marque su límite. Para nuestros queridos amigos de Virgo, mi Virgo adorado, en este momento tú estás con un tema de que quieres seguir estudiando. Quieres ponerte las pilas para ponerte en el máximo y en la cumbre del éxito de estudios. Sí, pero no te aísles, no te aísles, corazón. Sí va a lo mejor para estudiar unas 2 horas, está perfecto, pero eso de encerrarte y no querer salir porque tienes que estudiar y sacar adelante tu trabajo o tu estudio, te va a traer un poco de situaciones fuertes. Para nuestros queridos amigos de Libra, mi querido Libra, estás en renovación. Libra en este momento está en su majestuosidad, todo lo que sembraste estás cosechando, ya sabes para lo que trabajaste tanto tiempo, ya sabes para lo que tú justamente pusiste todo ese esfuerzo y en este momento lo estás atrayendo a tu vida. Y para nuestros queridos amigos de Escorpio, ¡ay! Creación total y absoluta. Incluso estás escuchando en tu voz interior esa vocecita que te dice, vamos por más, tú puedes, venga Escorpio, vamos a generar más cosas, vas por el dinero, efectivamente. Este es un muy buen momento, Escorpio, para que traces los caminos que quieres en creación para generar mucho dinero, porque lo que toques con tus manos lo vas a convertir en oro. ¡Vámonos! Directo con más horóscopos. Yo les invito a que sigamos escuchando a través de la radio a Nati Natacha y Romeo Santos con lo mejor de mí.
tu dualidad. Pero además, como número dos, que tienes esta dualidad, la gente te reconoce justamente toda la chamba que tú estás haciendo, como, ay, mírala, ella es bien buena onda, ay, mírala, ella es bien linda, ay, mírala, no sé qué. Entonces, el día que llegas a cobrar dinero, okay. Ay, ¿por qué me cobras? Ay, no seas mala onda. Ah, no. Entonces, ¿por qué? Porque no pusieron esos límites. Ahora claro. Tienen un 8. El 8 es abundancia pura y total. Ajá. Pero también tienen un tema con los pensamientos y emociones. ¿Qué hace el 8 justamente? Ajá. Y te puedo decir que sus temas, cuando ustedes tienen alguna... como que hasta en confusión, ¿eh? Como en sí, claro. Y pelean mucho con la mente y la emoción. Pero donde afectes en la garganta, ¿qué onda? Se les cierra, se les bloquea la garganta y posterior empiezan como con el estómago. Pero porque es un asunto emocional y mental. Ahora, si sumamos el 2 con el 8, lo que va a ser es un número 10. Y el número 10, el 0 es, te dice, estás con Dios Todopoderoso. El 1 lo que hace es que tú eres el único, la única que puede elegir cuál es su rumbo y cuál es su camino, porque eres hija predilecta de Dios. Claro. Así. Entonces, cuando ustedes encuentran su línea, ya no este 8, porque es abundancia y economía y les llega dinero, a ustedes les puede llegar dinero de la nada y así de repente, ay, güey, el tema está que como son samaritanas y como quieren estarle, entonces, está para mi hijito, está para mi marido, está para no sé quién. Y todos menos. Ya ves. Ahí están. Entonces, hay que hacer regulaciones. Y bueno, pues el Piscis es muy emocional y todo, pero la verdad tener a alguien de un Piscis, o sea, ya sumas tu 2, tu 8 con tu 10 y ajá. Con tu 1, y entonces soy Piscis, y entonces ¿cuál es mi ascendente? Qué buen combo traemos, Marisa. Claro, pero cuando ves esa parte y tu esencia, y por ejemplo, te quieres quitar, antiguamente, por ejemplo, yo, pero no por mi signo, sino yo por mi estructura de vida, yo lo que hacía antes era, me quitaba yo el lugar para que entrara otra persona en mi lugar. Ok. Cedía mi lugar, como diciendo, si quieres, toma mi asiento, siéntate y yo me quedo aquí parada. ¿Con quién quieres? ¿Se lo puedes hacer? Ah, si gustas tú, o sea. Ajá, yo cedía siempre. Lugar a otra persona. Pero me di cuenta que eso venía de una estructura de historia, que es justamente de constelaciones familiares, que tiene que ver cómo constelar y por qué yo cedía mi poder. Porque yo cedía lo que a mí también, o sea, yo tengo un lugar en este mundo. Claro. Pero viene de las constelaciones. Entonces está bien heavy. Estamos en vivo. Quiero decirles que hay algo importante para las constelaciones familiares. Por ejemplo, y ya lo diremos después al aire. Mi mamá, en un accidente de ella misma, o sea, ella al empujar un vehículo, pierde a lo que es su primer bebé. Okay. Entonces, pues sí sabíamos que ella había tenido, ¿no? Bueno, un aborto, luego vengo yo, luego viene mi hermano, luego, ¿no? Y esto es así. Pero, ¿por qué entonces yo cedía siempre mi lugar? Porque yo como la primogénita, ¿no? Y mi mamá me decía, no, es que tú eres mi hija la primogénita, tú eres mi adoración, tú eres... No es cierto, porque siempre le dabas el lugar a mi hermano menor. Ajá. Entonces siempre hizo eso para mí, mi hermano era como, mi hermano así, ¿no? Y tú atiende a tu hermano, ¿no? Y tú cuida a tu hermano, y tú no sé qué. En algún momento cuando encuentro las constelaciones familiares y todo eso, me dicen, ¿tuviste un hermano anterior? Y yo, no, no nació. No, pero existe. O sea, pero no existe. O sea, ¿cómo? No, energéticamente traía un alma, traía esto. Entonces, tú eres la segunda, no eres la primera. Y yo, adiós. Y por eso cedías. Claro. En automático cedías. Pero que es como que la parte subconsciente, ¿no? Como la parte subconsciente. El inconsciente de saber de que no soy la primera. No es mi lugar. Yo no puedo ocupar un lugar que no me corresponde.
¿Qué te parece? Según si, yo. ¿Qué te parece, doctora, si ahorita terminamos con los nombres que, o sea, siguen entrando, ¿no? Pero ahorita nos quedan dos y empezamos a hablar con constelaciones, porque eso también. Sí, nos, sí, sí, sí. Nos, claro que sí. ¿No? ¿Para qué? Y porque este, a lo mejor va a despertar también. Y sí, hay que me sigan en las redes sociales, ah, o si quieren también. Te, ahorita también te pregunto. Sesiones online. Ah, ok. Ay, yo fascinada, yeah, fascinada. Sí, para que lo... Híjole, es que, mira, los programas que te hemos tenido, a lo mejor, más gente, más eso, siempre han sido los holísticos. Tenemos una amiguita que se llama Claudia Yup, que es la que nos ha hecho venir, nos hizo numerología, nos hizo lo de Los Ángeles y todo, y siempre, o sea, la gente habla. Y lleno el teléfono. Lleno, o sea, el WhatsApp. Y ahorita y sí, todo. Está así. Sí, no, nos están llegando. Pues ya, ¿cuántos sí, de hecho, tenemos, Y yo me veo en la radio. Sí. Bailando sí, para mí en la radio. En el... Pero la verdad que sí. Sí, ¿eh? La verdad que sí. O sea, son temas que la gente... Y es que es... A las personas que están en su trabajo, pues. Sí. No, y como dices, o sea, se van derivando muchísimas cosas. Y que a veces para esto no nos damos el tiempo como tal. Y si queremos como que, a ver, ¿en qué momento estoy, no? ¿Para dónde voy o qué? Claro. O cuando se es escéptico de estas cosas y al final traes un origen. A ver, no porque digas constelación, hay gente que solamente oír el término esotérico es ya, como de, ya, ¿no? De no poner. Pero a decir constelaciones familiares es hablar del fondo, de la raíz de lo que vienes. Yo tuve una hermana que murió de cáncer. Durante, okay. Nos duró 9 años. Ajá. Mi hermana en sus últimos 3 años, 4 años, no sabes la cantidad de cosas que nos enseñó con todo lo que anduvo buscando para sanar la raíz de su problema. De ahí el conocimiento que yo sé que a los hijos no se les debe de poner el nombre de los papás. Así es. O sea, y dices tú... Chimba, Maluma y Anuel, no te digo que este Bismar nos está dando ya la pauta para que el viernes ya lo pasemos. La doctora la trae bailando. Ah, sí. Y agradecerles a todos los que nos están sintonizando a través del 95.1 FM La Paz y el 91.5 FM Los Cabos. Bienvenido Los Cabos, ya son las 10:03. Muy buenos días a Los Cabos. Ya estamos aquí con nuestra invitada de lujo, la doctora Jackie Assain, en presencia en este estudio que se ha iluminado, que se ha llenado de buena vibra, de verdad. Debieran de ustedes seguirnos a través de la página de Facebook Super Estéreo Milet La Paz para ver ahora sí que la fiesta que tenemos fuera del aire. Y bueno, aquí recordarles, si tú en este momento nos estás escuchando a través del 91.5 FM Los Cabos, porque ya te conectaste con nosotros, manda tu WhatsApp en donde nos digas tu nombre y edad al 612-205-7777, porque la doctora aquí nos sigue sacando cartas de chakras. Entonces, doctora, ¿qué te parece si te doy otros dos nombres más? Para arrancar también con el super tema, que también, ajá, aprovechando rápidamente también, pueden mandarnos sus mensajes, ya sea a través de Facebook, donde estamos en vivo, o en el WhatsApp en cabina, que es el 612-205-7777, con todas las preguntas que tengas en relación a constelaciones familiares. ¿Qué quieren saber? O algún comentario que nos quieran hacer, alguna pregunta. Aprovechen que tenemos ahorita aquí a la doctora para ver todo este tema. Y bueno, ¿seguimos? Continuamos. Mónica Sandoval, de 52 años, doctora.
Mónica, de 52 años, está en el 7. ¿Es un número maestro? ¿Sí o sí? Por un lado está en completa intelectualidad, todo lo quiere analizar, todo lo quiere procesar, etcétera. Recordemos también que está en un número que acumulación, y cuando les toca el 5 es tremendo porque acumulan de cualquier situación, o sea, acumulan llaves, acumulan toppers, acumulan problemas o no. problemas, ¿no? Acumulan, o sea, cosas que zapatos, no. Bolsas, o sea, tienen sus temas, ¿no? Ahora, cuando está en el 2, pues tiene su dualidad. Y entonces están en el tema de si estoy acumulando, no suelto, no doy, no da nada, pero el 2 es la dicotomía, que esto significa la dualidad, y dan mucho de Madre Teresa de Calcuta. Ahí está. Ahí sale. Con el número 7, el 7 es la profecía se cumple. Okay. Entonces, como ella está en un 7, todo lo que ella pensaba cuando ella era más joven y todo esto, dice, claro, yo ya lo sabía, claro, tenía que estar pasando por esto, claro, porque la profecía se cumple, porque está en el número 7. Sin embargo, fíjate en este momento que tu carta que estamos sacando para ti es, tienes muchísima experiencia. Y esta experiencia la tienes que compartir verbalmente. Tienes también el tema de ser, bueno, tú te quieres sentir que no eres perfecta o quieres estar en la perfección divina y ya lo eres. De hecho, si la ven la carta, tienes a tu niña interior con tu mujer hecha, o sea, si la estás viendo en Facebook, en la página de Super Estéreo Milagros La Paz, pues aquí está, pero si no la estás viendo, déjame decirte que la imagen que tiene es una mujer joven con la mujer adulta, porque hoy estás en la perfección divina. Así que ¡pum! Adolfo Cabanillas, 48 años. 48 años, estás en un número 10, en un número 1, eres muy importante, eres hijo predilecto de Dios. Esto es bien importante que sepas porque, mira, estás pasando por, y estás atravesando por el corazón triste, corazón destrozado. Tú te sientes inseguro y esta inseguridad es un miedo que traes arrastrando, no de hoy, de hace algún tiempo. Y puedes empezar a trabajarla. Pero como eres el número 1 en este momento, tienes que saber que eres hijo predilecto de Dios. Que no hay nada ni nadie en el mundo que te pueda hacer daño. Así que ¡pum! ¿Y qué parece si vamos a escuchar a Karim León con el grupo Frontera y Que Vuelvas? No, es en serio, o sea... Porque pudiera seguir, si es cierto, directo. Claro, y siguen platicando y todo así. Sí. Si no, te digo, yo veo y digo, no, bueno. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de los Aries? Que, qué cosa viene bonita con los bien, Aries, ¿no? Bien. Porque los Aries son sumamente caprichosos. O sea, es el niño de todos los... El niñote. Aries. O sea, Aries de verdad tiene un tema con la autoridad, tiene un tema de sentir que ellos son los super ultra máximos de toda la humanidad. Aries hace muchas ideas en su mente, pero muchas, pues son aire, entonces están en el... universo, y voy a hacer, y voy a tornar, y voy a poner, y voy a no sé qué, y voy a... Si no tiene a un alguien de tierra que lo aterrice, no van a hacer nada. Exacto. ¿Por qué? Porque así son, ¿no? Yo que tú,
educaría a los hijos así. Yo te que tú haría esto, yo que tú pondría, y te quedas así de, eres Aries, ¿verdad? Porque justamente no lo aplican en su vida, pero son muy buenos para dar opiniones a los demás. Sí. Entonces, y son muy fantasiosos. Ahora, algo que tiene también Aries es que son muy meticulosos y efectivamente analizan mucho las cosas, eso también les funciona mucho. Sí. Entonces, digo, de todos los signos tenemos positivo, negativo, sí, claro. Negativo y tenemos que hacer pero son, cosas. Yo creo que una característica de los Aries es que son muy pulcros, ¿no? Ah, sí. Cuando son las 10 con 11 minutos, Karim León y el Grupo Frontera, que vuelvas. Qué buena canción también esa, ¿verdad? Ay, a mí me encanta. Que vuelvas. Lo asteric, ¿sí? Lo asteric. Ay, a mí me encanta. Agradecerles a todos los que están sintonizando el 95.1 FM La Paz y el 91.5 FM Los Cabos, la radio con poder de Super Estéreo Milet. De verdad, no saben lo maravillada y lo encantadas que nos tiene a Gaby y a mí, la doctora Jackie Azay. De verdad, doctora, muchas gracias por tu energía, por estar aquí, por estar ahora sí que complaciendo a nuestros radioescuchas, respondiendo sus mensajes, sacándoles su carta y dándoles ahora sí que esa luz que a veces muchas necesitan. Y Reina Martina Cota, de 30 años, nos está pidiendo su carta. Con muchísimo gusto, y darle las gracias a todos los radioescuchas por permitirme entrar a ese lugar mágico que es su propia vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Nuevamente me dice su nombre. Reina Martina Cota, 30 años. Reina de 30 años, ok. Estás justo en el número 3, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjate lo importante que está. Bueno, ahorita ella le hablan de amor de pareja. Ahorita ella puede crear la relación, puedes crear la relación más hermosa de pareja amorosa que puedas imaginar en este momento, porque estás abierta a recibir, estás abierta a compartir, estás abierta a crear esta expansión. Te encanta en este caso cuidar al mundo, ver crecer las flores, ver crecer a los demás. Te gusta en este momento también, para que puedas ejercer o cerrar algún contrato, puedes empezar a cerrar ahorita un contrato para que puedas poner cualquier negocio. Tienes muchas cosas y el viento a tu favor. Viento a tu favor. ¡Pam! Doctora, y aquí nos están preguntando a través de un mensaje, ¿cómo te pueden localizar? Con mucho gusto. Primero que nada, tenemos un WhatsApp. 55 15 37 16 32. Solamente es WhatsApp, no hay llamadas. Entonces, para que sepan, es WhatsApp 55 15 37 16 32 de la Ciudad de México. Segundo, puede ser por Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, chalala, chalala, chalala. Y me encuentran como Jackie Aciaín. Si ustedes es más fácil, busquen, o sea, como googleen Aciaín, ¿no? O sea, como el continente Asia, terminación IN. Aciaín. Y también con el hashtag Somos Armonía. Con todo gusto. No. Y todos los días también con los horóscopos aquí con nosotras. Exacto. Que yo creo que, Maritza, vamos a tener que ver ahí la manera de hablar con los jefes para que mínimo que una vez al mes nos manden a la doctora aquí en presencial. ¿Qué opina el público? ¿Qué opina el público? Mándenos sus mensajes al 612-205-7777 votando. ¿Se queda la doctora o qué? Que nos la mande mínimo una vez al mes. Sí, a ver, voten. O sea, vamos a ver cómo está la votación. Vamos a empezar a juntar firmas. Si nosotros llegamos, no sé, a alguna votación, vemos qué les vamos a regalar. Perfecto. Porque, ¿qué les parecería? Ok, yo voy a hacer esto. Ajá. Si de alguna forma ven que la votación estamos arriba de 30 personas, me comprometo a las 5 primeras personas y a las 5 últimas personas
darles un mensaje completamente personalizado. Wow. Okay. En el amor, en la salud. Okay. Y obvio, el dinero. Ya escucharon. Wow. Así que todos a votar. Todos regálenos ese dedito arriba y manden también su mensaje aquí por WhatsApp o en Facebook. Aquí los estamos al pendiente, escuchando y leyendo todos sus mensajes. Queremos que la doctora se nos quede. Oigan, ¿qué les parece si empezamos a estar con lo que es la constelación familiar? Buenísimo tema, doctora, porque queremos saber absolutamente todo. Ahora sí que hace rato decíamos, Maritza y yo, ¿cómo se come? ¿Cómo se trata? ¿Cómo? ¿Qué onda? O sea, ¿qué es? ¿Y para qué nos sirve? Exacto. Todo eso ante el desconocimiento. Pero ¿saben qué? Antes de poder entrar en el tema, quiero invitarlas a que escuchemos a Inspector con Amargo Adiós. ¡Ea! ¡Venga! Buenísima. Constelaciones. Dicen que hay una parte, ahorita que hablaban de los, que hablamos de los Piscis, que hay una parte en la que, por ejemplo, a nosotros, esa parte de no, ¿y cómo crees? Yo no, y así. Dicen, o sea, al contrario, están cortando la energía, ¿no? O sea, en vez de que, oye, te doy esto, va, lo agarro. Precisamente, ¿sí? Hoy en la mañana, doctor, estaba viendo un pequeño video de Bill Gates, el hombre catalogado de los más ricos, claro, del mundo. Entonces dice que estaba con una reportera y le dice, usted es catalogado uno de los hombres más ricos del mundo. Y le dice, ¿cómo es? O sea, ¿por qué? ¿Usted qué considera que ha pasado en su vida para ser el hombre más rico del mundo? Él se ríe y le dice, saca su chequera y le dice, anota tu nombre y pon cuántos, la cantidad que tú quieras ahorita en este momento. Y la reportera se molesta y dice así como que, oye, a ver, estamos hablando de otra cosa, o sea, ¿qué onda, no? Y le dice él otra vez insistentemente, ahí está el nombre y pone el monto que quieras. Y le dice, no, pues muchas gracias, pero no, esta es una entrevista muy formal, tal, etcétera. Y le dice, ese es el punto. Yo estoy listo para lo que la vida me tiene, es recibir y agradecer. ¡Wow! Ese es el éxito de mi carrera. Y entonces es la parte donde entramos en esto de decir, el mundo nos y el universo nos está hablando a través de otras situaciones, pero decimos, no, tiene que llegar un momento especial. Un momento especial es todos los días. Es que de verdad, todo es energía. Sí. Y el dinero es energía. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí en las cabinas de Super Estéreo Milet, tú tienes, desde que entras aquí, o sea, se paga una renta. Se tiene que mandar a poner un piso, se tiene que mandar a poner paredes, se tiene que poner banners, se tiene que poner, o sea, todo lo que tú veas es dinero, se llama dinero. Claro. Para que nosotros estemos iluminadas es dinero, para que la corriente de luz es dinero, o sea, todo es la traducción real, porque tenemos un techo, porque ahorita no estamos transmitiendo desde la playa en el sol y que estamos a 30 y cuántos grados tú, que yo no, es que yo llegué aquí y dije, ay, mana, estaba a 35. Ahora estamos a 33. Ay, yo dije, no, ya. Y suerte antier y ayer. No, bueno, yo por eso dije 35, y dije, espérenme, me estoy derritiendo. Entonces, para poder estar en un lugar así, y además, por ejemplo, no poner las cosas en el piso, claro, sino ponerlo en la mesa, o sea, todo se traduce en dinero, y es dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo para generar dinero en mi vida? Claro. Ese es un tema que por ahí, si quieren que les demos ese taller, yo con muchísimo gusto, porque no tienes que sacrificarte. Por eso les digo, yo soy coach de vida, terapeuta holística, llámale facilitadora de vida. Claro. O sea, ya, me acuerdo que mi abuelo, fíjate, por eso también lo de las constelaciones y todo esto, me acuerdo que mi abuelo me decía, hijita, hace mucho tiempo, ¿no? Y había unas fotos que me tomaron en el Senado de la República y todo eso, porque estoy bien metida. Ajá. Y me decía, mijita, por favor, pon toda esta pared de todas las personas con las que has estado, tómate fotos. Y yo,
ah, bueno, ¿no? Y ahí puse todas mis fotos de con quién he estado y todo eso. Hija, pero pon también todos los estudios que tienes. No sé si se acuerdan que sí, históricamente sí, claro, era de tu título, mamacita, tu título, sí, o sea, sí, ¿no? Sí, sí. Y pégalo en la pared. Y como sí, dicen, no, título enmarcado. O sea, enmárcalo y ahí el orgullo, ¿no? Como las fotos de matrimonio con el perrito, el hijito, el no sé qué, no sé qué, y tal, así, aunque después ya todos estén peleando, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo, cuando me hizo menos, dijo mi abuelo, yo dije, ah, bueno, voy a pegar unos dos o tres. Me dijo, no, pega todo lo que has estudiado. Dije, en la torre, mi capitán, pues voy a tapizar todas las paredes y esto va a ser, no sé, o sea, se va a ver tremendo, o sea, terrible, ¿no? ¿Qué es lo que hice? La verdad, o sea, llega un momento en que, porque a mí me dio cursitis, entonces yo tomaba todos los cursos que había. Diplomitis también tenías, doctora. Diplomitis, cursitis, o sea, oye, el curso del Eneagrama, yo. Programación neurolingüística, yo. Oye, en la universidad van a dar especialidad de homeopatía para herpes, yo. O sea, era de verdad adicción, porque además, sí, si algo tenemos los Tauro, que somos muchosos, ¿no? Es que también nos tienen que decir, bájale al trabajo. Bájale, o sea, alguien nos relájate, güey. Ya. Relájate. Están rebasados. Porque estás, o sea, ya llega el momento en que no atiendes a tu familia, no atiendes a tu casa, no atiendes porque estás en el trabajo, pues somos muy buenos para hacer. Entonces, ¿sabes qué hice? De verdad, saqué copias de todo lo que yo había estudiado, todo. Ahorita me faltarían más, pero bueno. Las copias las engargolé. Y ya cuando llegaba alguien a mi consultorio, o sea, yo así se los ponía. Ajá. Porque, doctora, ¿y si estudió? Mija, tómale, lee la página que quieras, agárrale, o sea, yo decía, igual que porque cuando estaba todo el muro yo le decía, es el muro del ego, ajá, ¿no? Abuelo, ven, este es el muro del ego. Porque efectivamente son las fotografías con todo el mundo que he estado y con todo esto, sí, y con gente de verdad súper linda, súper nice. A lo mejor no tienen la mejor carrera del mundo, pero son especiales en mi vida. Entonces, ¿cómo podríamos seleccionar a las personas, ¿no? Que son súper buenazas? Y parte de esto lo tenemos de herencia. Uh-huh. Es una herencia de a quién puedo reconocer, a quién puedo tener mi vida, ser selectivos, claro, generar cosas. Lo holístico es un mundo impresionante. Impresionante, ¿por qué? Porque está basado en holos, que significa el todo, ¿no? Ítico, bueno, el estudio del todo. Entonces, estamos hablando de mente, cuerpo, espíritu y energía. Entonces, hablábamos del Reiki, sí o sí son 4 sesiones seguidas, ¿no? Mm-hmm. Creo que tú has practicado Reiki o algo así, porque yo te veo con esa energía. Entonces, trabajamos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y el cuerpo físico. Mm-hmm. Sí o sí son 4. Sí. Oye, pero es que no quiero ir mañana. No, es que no es que quieras, mijo. O sea, ¿la vas a tomar o no la vas a tomar? O sea, ¿estás comprometido o no estás comprometido? Y si yo, por ejemplo, te digo, sí, una cada 8 días y no sé qué, a ver, entonces no estoy haciendo yo mi chamba, no me comprometo, porque entonces, si la gente dice, es que yo no tengo para pagar, no me salgan con eso, porque ustedes luego compran televisiones, compran no sé qué, compran un chorro de cosas, pero no tienes para comprar. Tiene que tu ser preventiva, entonces. Sí, las 4 primeras sesiones. ¿Cuánto es lo recomendado de las primeras sesiones? O sea, ¿diario? ¿Una? Sí, 4 días seguidititos. O sea, es, por ejemplo, jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. O lunes, martes, miércoles, jueves. Lo que sea para ti. Para mí, desde mi punto de vista holístico, es jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Hay una razón. El jueves es del arcángel de la salud, que es el arcángel Rafael. Estamos en un color verde y es sanación.
Entonces empezamos a depurar, pero sí, en rápido. Funciona distinto, ¿no? Ajá. Viernes. El viernes lo que hacemos es empezar a trabajar todo el cuerpo físico, que es la capa más densa que tenemos. El cuerpo físico es densísimo. Es más, o sea, si por ejemplo alguien muere, ¿cómo se pone el cuerpo? A ver, cárgalo. Está todo tieso y todo bien denso, todo. Entonces, esa capa, ese, ¿y por qué en viernes? Justamente el viernes se desatan un montón de cosas energéticas en viernes para la parte física. Que viene hacia la madrugada del sábado. Ay, Dios, ya me estoy metiendo en otros rollos, pero bueno. Mayor índice de mortandad. ¿Por qué? Alcohol, trasnocharse, viernes de no sé qué, de sexo y no sé qué más. Entonces, no medimos, y me refiero desde los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son como el mundo a puños y vámonos. Claro. Y lo hicimos nosotras también, o sea, nada de espantarnos, pero sí es el viernes, es un transmutador. De hecho, el sábado es mucho más, pero porque es de Satkir, pero el viernes es la capa densa del cuerpo físico. El sábado comúnmente, por ejemplo, los judíos no trabajan, no, o sea, no agarran nada eléctrico, los que llevan realmente la parte judía, o sea, tienen su Shabbat, ¿no? Ahí vamos al aire. Hot dog, 10:27 de la mañana. Híjole, Gaby, no sé cómo te sientas tú, pero yo me siento con la pila al 200%, escuchando, atesorando cada plática, cada momento y todo lo que tenemos aquí con la doctora Jackie Assain, de invitada. A punto de quedarme calladita, si es así, es que estás regañadita. Y con sobre muchísima información buenísima. Sí, y sobre todo recordarles a todos aquellos que nos estén escuchando que manden su WhatsApp al 612-205-7777, porque las primeras 5 personas que digan que quieren su mensaje personalizado, al terminar, la doctora les va a mandar un audio de voz. Ya aprovecho, sí, y también ya empezamos a recibir mensajes porque lo habíamos dicho desde hace ratito, pero recordarles que es muy importante que lo manden al WhatsApp de cabina, el 612-205-7777. Y para quienes nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook de Super Estéreo Milet, aquí abajito, por favor, pongan, manden su nombre y también vamos a mandar el mensaje personalizado, ¿sí? Porque de verdad que todos los mensajes que nos llegaron, que ya leímos, que ya la doctora sacó la carta, pues bueno, se quedaron. Hubo un nombre que yo te dije porque me llegó a mi WhatsApp directo, doctora, y me dice, comadre, me acaba de dar el centón. O sea, es una realidad lo que me está pasando. Entonces, ahora con sí todo que respeto, con todo sí, cariño. No, y eso es clarísimo, ¿no? Como decíamos, ¿no? Esta es información que cura. Y también yo quiero rápidamente aprovechar para recordarles que tenemos todos los días a la doctora Jackie aquí con nosotros en vivo de lunes a sábado con los horóscopos. Todos los días aquí la tenemos, pero bueno, ahorita hay que aprovechar que la tenemos aquí en físico y que estamos con que la ya vibra vino, a oye, todo lo que ya da. Vino a conocer la cabina, que nos viene a dejar su buena vibra aquí a la cabina de Super Estéreo Milet La Paz en Plaza Cerralbo, tercer piso, y sobre todo recordarles a todos que entre nosotras es el mejor morning show de la mañana Deli, para que puedan, o sea, miren,
a la doctora siempre la escuchamos cuando nos manda los horóscopos, pero tenerla aquí, híjole, no, es se un va, va a salir a pasear, va a salir a un ratito porque se regresa a seguir disfrutando Los Cabos, pero de verdad te agradecemos, doctora, y nos queda un nombre antes de empezar a hablar de constelaciones, favor, familiares. Oye, todo un deleite, y díganos, ¿sí o no? ¿Se les hace más relax el día en la oficina o desde donde nos estén escuchando, desde su trabajo o en el carro? Tal vez se andan dando las vueltas, sirva al rato por los chamacos a la escuela. Platíquenos desde donde nos están escuchando. Bueno, el nombre... Bismar Valdés, 29 años. Si se le hace, andale, si se le hace como que medio conocido el nombre, doctora, mire, está enfrente de usted. Ok, Bismar, 29 años. Venga de ahí. Santo Dios, por Dios, qué cosa más maravillosa. Bueno, agárrate, primero que nada, Bismar, estás en un 11. ¿Tienes el número 2? Que es tu dualidad. Ya sabes, cuando te regañas, te jalas los cabellos, te dices, ven pa' acá, y tú no, y no sé qué, y dramatizas, y el, ¿no? Le quieres hacer el tema a todo mundo, y no, ya sabes, ¿no? El padre Tereso de Calcuta. Entonces, tiene el 9, que es el, no me meto en broncas, no me meto en problemas. El mundo que lo resuelva, a ver quién. Sí, sí, es Bismar. A mí sí, la verdad, no tengo tema. O sea, ¿por qué? Porque te digo que son los que están en... les gusta ayudar al mundo entero, pero desde la parte nice. Sin embargo, fíjate aquí que le sale una carta muy interesante. Él ahorita tiene muchas conversaciones mentales, demasiadas conversaciones mentales. De hecho, son 3 voces las que escucha en su mente. Joder. Y las 3 están diciéndole diferentes cosas. Estas 3 es cuando tenemos los pensamientos encimados. Y cuando tienes pensamientos encimados es porque no sabes qué hacer. Y hay un autorrechazo. Este autorrechazo tiene que ver por sí mismo, pero también por las creencias de papá, de mamá. Y mira, ahorita que vamos a entrar al siguiente tema, tiene que ver también con la historia que le contaron de él, que podría haber sido. Sin embargo, Bismar, en este momento estás en un 11, que es un número maestro. Estás en la parte de la creatividad. Algo que te van a decir, por favor, ocupa colores, pinceles, plumones, hojas blancas, y dedícate a rayar, a dibujar, a lo que sea, para que tus pensamientos salgan y puedas empezar a tener mayor claridad mental. Ay, ¡pum! No. Doctora, ay, Dios. Y por más que quiero empezar con el tema, de verdad es que siguen llegando los nombres. Y adelante, Maribel Acosta, de 42 años. Maribel Acosta, 42 años. Ah, mira, primero que nada, déjame decirte que Maribel está ahorita con el arcángel Zadkiel. Zadkiel lo que hace es venir a moverle todo su universo. O sea, si todo estaba tranquilo, en este momento te van a mover de tu comodidad. Ay, ay, ay. ¿Qué significa? No es para mal. Aunque por el momento parezca que te están moviendo el tapete y que digas tú, ay, en la torre, mi capitán, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, pues déjame decirte que todo lo que ella nació siendo mística. Ella nació ya con misticismo, ella ya nació con, ya sabe para qué prender una vela, para qué poner un incienso, para qué poner decretar, para qué sembrar, para qué, etcétera. Su edad ahorita me dijiste que está en los 42. Ajá. Fíjate, está en la lealtad. Okay. Ojo, para que ahí, primero que nada, seas leal para ti misma, antes que seas leal para los demás. Porque te van a proponer, como está en el misticismo, le van a proponer algo muy bonito. Ajá. Aparentemente. Honestamente, recházalo. Ah, es lo que te está diciendo aquí, porque está en transmutación. Por eso le van a mover el pie. Oh. Entonces, si te dejas llevar por el ego, princesa, te va a llegar el dinero sí o sí. Porque con el 6, tú ya estás en recibir lealtad. Pero para que sepas que ese momento, ahorita Zadkiel te dice, wow, no le entres.
aguas, Maribel, entonces. Maribel. Muy bien, ¿y excelente. ¿Y qué te parece, Gaby, si vamos al tercer bloque de horóscopos, doctora? Con todo muy gusto atenta. Y con todo el mente. Oye, Team muy Pisces, doctora, atenta y en armonía con las revuélvale Pisces. Bien las cartas. Échale okay. La poderosa a venga Pisces. De ahí. De hecho, yo cuando las hasta yo misma me espanto cuando digo Tauro, ¡ay, en la torre! Lo que me acaban de decir, pero bueno, vámonos ahorita con Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, señoras y señores. Mi querido Sagitario, libérate de todo aquel que te quiera menospreciar, de todo aquel que te quiera minimizar. Mira, tienes temas de como de abandono. Entonces, en este momento, Sagitario, corta todas las cadenas que en este momento te tienen así y libérate. Lo más sencillo, lo más fácil es solamente atiende a tú. Mira, eso que te late y es tu corazón. Así de fácil. Para nuestros queridos amigos de Capricornio, mi querido Capricornio, estás bien iluminado por este momento. Y fíjate que aproveches lo que es la noche de hoy, que es la noche de San Juan, es sumamente poderoso para ti que recibas las bendiciones que van a llegar a tu vida. ¿Y por qué en la noche? Porque se abre una especie de energía de constelación o de la parte de las constelaciones y recibes como hijo auténtico, hija auténtica de Dios, sabiduría divina para poder generar economía. Para nuestros queridos amigos de Acuario, ay, Acuario, tú estás ahorita mira, están en su plano de sentadito, me veo más bonito, viendo la tele, yo re a gusto, total, que me puede preocupar el mundo, que me puede preocupar nada, pero traen un tema de dinero. ¿Esto qué quiere decir? Me lo dijo un pajarito. Este pajarito, porque ustedes no creen que ella me lo dijo. ¡No! No es para su marido. ¡No! Esto aquí sí viene un pajarito. Miren, lo dice. Y te dice, muévete donde estás. Si se va a hacer algo, hazlo tú. Pide y se te dará. Muévete y lo crearás. De esa manera, vas con todo. Y para nuestros queridos amigos de Piscis, no es casualidad que en este momento, fíjense, abrimos la carta de este lugar, de esta estación, para saber qué hay para La Paz y para Los Cabos. Y justamente al revolver las cartas, nuevamente vuelve a salir la misma carta que sale para la estación de radio. En este momento, Piscis está en transmutación. ¿Y qué significa? Vienen despedidas. Transmutar. Van a transformar, quieren lo mejor, el Piscis lo que quiere es lo mejor para el mundo y lo quieren cuidar y lo quieren proteger y les están ofreciendo en charola de plata muchas cosas que no saben recibirlas. Aprender a recibir, mi querido Piscis, para que tú de verdad digas, sí, me lo merezco, por supuesto, soy dueña y soy dueño de la abundancia que existe. Dios Todopoderoso está poniendo las manos arriba de ti para que tú puedas estar en este proceso de transmutación, de desapegos, no sea tan doloroso. ¡Oh! Amén. Amén, bueno, es correcto. Sí. Pues qué ya, mensaje. Yo las invito a que sigamos escuchando música por Super Estéreo Milet con JNS Tan Viva. Regresamos. Facebook, venga, venga, ay, no, venga. Todo bien, todo bien. ¡Aja! Le acaban de aventar un sub, ¿viste? ¡Qué ¡ah! ¡Ay, ni sé qué es! No, y sí te lo aventaron a ti. Pero, sí. Me pegó. Por eso, me pegó. De hecho, cuando estoy así, ok, ¿qué significa? Y no tengo idea por qué te lo aventaron. O sea, no tengo idea por qué a la hora de hacer eso. Sí, y ustedes lo vieron así, viene un milagro para ti. Una pregunta, y eso es como pregunta, ¿tienes hijos? Dos. ¿Ya no quieres tener hijos? No, ya no. Ok. A cuidarme. Ay, a cuidarme. Sí, o sea, si no estás operada, hay que cuidarse. O sea, o si no te estás protegiendo, puede ser un milagro. Vienen los milagros
muy, muy grandes. Si has estado esperando que algo suceda o algo se dé o algo ya lo has estado solicitando de manera amorosa, más que por capricho, ojo ahí, es un hecho. El milagro ya está. Dígame fecha. Ay, no me acuerdo. Mírala tú, mírala tú. Yo quiero el plato completo. Ay, plato, no, hombre. Buenísimo. Así. Gracias. Así, o sea, está cañón, ¿no? Gracias. Está, no, la energía está. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Buenísimo. Vamos a aventarle una carta a Cristian. Vamos a ver. Cristian. Balconiémoslo a todo pulmón y todo. Ah, pues fíjate, está en la disipación. O sea, justamente él está en este momento más sentado en su trono, más sentado, y dice, un pajarito que tienes que moverte, tienes que mover cosas en tu vida para que se dé lo que tú quieres que se dé. Porque estar sentado en tus laureles no va a traer cosas tan poderosas como el que tú las generes y te muevas. Y mira que él es un hombre hipermovido. ¿Le podemos tirar una carta, Vale? Claro. A ver. Dile que le mande saludos. Y la voy a grabar para que él. Ok. Venga. Para mi querida Vale. Mi querida Vale, fíjate qué bonito. Estás en expansión divina. Justo debe de empezar ahorita a proyectar todo lo que es en el área laboral, en el área justamente de estudios. Se le va a acrecentar cañonamente. Ella está esperando, no sé por qué motivo, pero está esperando algo material y que tiene que ver con trabajo. Tiene que ver con que, y además se le va a dar, los vientos soplan a su favor. Así que, mi querida Vale, venga, vas por el todo, mana. Muy ¡pum! Bien, muy vamos bien. A meterle una a mi ¿a corazón. Quién? ¿A mi corazón? Sí, Roldán se llama. Ah, yo dije vamos mi corazón, mana. Mi corazón, ok. Sí, y ahorita le metemos una cosa. Ok, a ver. ¿A quién me dijiste? Roldán. Venga de ahí, para Roldán. Ay, corazón, manéjese más relajado, no sea tan impaciente, todo se va a dar en el tiempo y la forma. Fíjate que tu impaciencia te lleva a que te desesperes, te enojes e incluso estés con la ansiedad hasta el queque, ¿no? Entonces, ¿qué es el queque? O sea, que estés hasta arriba, ¿no? Requieres estarte manejando con relajación. Tú eres un hombre que ora, que hace mucha oración, que tienes mucha fe, que Dios te dice, calma, hijo, paciencia por tu madre santa, tienes trabajo, tienes todo para ti, entonces, con calma y amaneces. ¡Pum! Oh, ¿qué tal? ¿A quién más? José Miguel, de una vez, a ver, también, y se la voy a mandar así, directita, va. Ok, venga para José Miguel. Ok, José Miguel está en la búsqueda, en este momento él está en la búsqueda de algo mejor, de algo que le dé más seguridad, de algo que le dé mayor intelecto y mejor trabajo. Él, fíjate que tiende muchísimo, no sé si desde que era niño, pero a lo que dijera la mamá. El que fuera aprobado por la madre y por la mujer, para él es súper importante. Si no está aprobado por tu mujer, estás bien cañón. Entonces, busca tu libertad, busca porque sabes caminar firme, sabes caminar seguro y estás en un momento, fíjate, que tiene buen auguro en todo lo que es el área laboral, pero está en la búsqueda de algo mejor. Así que, ¡pum! Ahí está. Casi, casi no, José Miguel, hola, Embranta, 39 años, 29 de enero. ¿Es el 29 de enero? ¿Por qué? Cristo Redentor, no, bueno, ¿es bromista? Sí, muy. Sí, le encanta. Ajá, le encanta. Rebasa la belleza. Ese es el tema de él, que su niño interior le gana, porque sí. Es del 29, entonces, y es de enero, entonces, o sea, lo rebasa su niño interior y llega el momento en que no sabe en qué momento sí ser serio, porque si es serio piensa que la vida se lo va a atropellar, entonces se lo van a ganar y se lo van a, bueno, ¿qué te cuento? Muy bien, ¿no? Excelente, ya estoy esperando llegar a la repetición.
Doctora, repítenos para que nuestros amigos que nos están viendo en Facebook puedan saber cómo te localizamos, cuáles son tus redes sociales y que si hay algo próximo que tengas, algún curso, algo que podamos tomar contigo. Claro que sí. Generalmente saco los calendarios para que ustedes puedan tenerlo. Todo es online y en algunos lugares, bueno, lo hacemos ya en vivo en el Super Estéreo Milet Toluca, Super Estéreo Milet Ciudad de México, Super Estéreo Milet, o sea, hoy estamos aquí en La Paz y bueno, seguramente vamos a venir más seguido también. Me encantó aquí, oye, está increíble. Está padrísimo, sí. Síganme, por favor, de verdad, estamos en Facebook, Somos Armonía con Jackie Asiain. Ahí tienen de todo, de chile, mole y pozole. Me pueden seguir también en Instagram como Jackie Asiain, que como se escribe Jackie, con J-A-C-K y latina, E de Ernesto, Asiain, como el continente Asia, terminación I-N. Twitter, Jackie Asiain. En YouTube estamos como Somos Armonía con Jackie Asiain. En, ¿Qué más? Pues es que ¡ay! Tenemos muchísimas meditaciones en Spotify. Tenemos muchas meditaciones porque tengo una especialidad en depresión y ansiedad por parte de la medicina holística. Entonces, por favor, si sufres de depresión o de ansiedad, hay muchísimo en Spotify donde te explico, pero no nada más te explico. Te llevo en el cochineo en el Lambo rentado. Tranquila, mira cómo es la vida. Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida y tranquila. Más allá de lo que yo te diga, me lo han dicho mis pacientes. Y yo no sabía que mi voz era una de mis herramientas más importantes que tengo. Entonces, úsenlas, son gratuitas. Entonces, úsenlas. Súper. Y en el WhatsApp, por supuesto, 55. 1537-1632. Ahí estamos. Un saludo para Mariela Roldán, que por supuesto, síganla, por favor. La amo, la quiero, la adoro. Ahí la van a seguir ustedes. Bueno, síganla en sus redes sociales también. Y manifiéstalo con Maye. Ahí está. Hay que seguirla todos los días y ya la tuvimos aquí. Yo creo sí. Si regresara, yo creo que también la tuviéramos transmitiendo en vivo aquí. Sí, con nosotros de invitada, es de verdad. Es una belleza. Es una belleza de mujer. Es súper atractiva. Fíjate que somos un equipo a todo dar. Sí. Sí, María. La verdad, o sea, que sí. De verdad, somos un padrísimo equipo. De yo creo que se nota, ¿no? O sea, en todo el día y en transmisión, todo el día buena vibra, buena onda. Anita y Maluma, El que espera. Muy, híjole, qué bárbaro. Yo no quiero. Nos voló yo no, el día, Maritza. Pero yo no quiero que siga pasando el tiempo porque tenemos a todo mundo a la expectativa. ¿Qué les va a decir? Sí. Ya mandé mi nombre, ya me dijeron al aire, no me dijeron al aire. Les recuerdo que a través de Super Estéreo Milet, en Super Estéreo Milet La Paz, de la página de Facebook, ahí pues queda el programa grabado y ahí nos pueden estar ahora sí que reproduciendo para ver lo que se perdieron, si no alcanzaron a oír su nombre, y que puedan seguir. Ahora sí que lo que toda la buena vibra que nos está dejando la doctora este día, seguirlo escuchando, seguirlo reproduciendo una y otra vez, sobre todo las redes sociales que nos acabas de compartir, en donde ya nos dijo, tiene un super canal en Spotify, en donde está especializada en depresión y ansiedad, y creo que nunca está de más escuchar ahora sí que esos podcasts. Y sobre todo, sabes que, doctora, dijiste algo muy cierto. Nunca mis pacientes dicen que mi voz es como el medio y es como medicinal, ¿no? La verdad que sí. Nosotros, yo quiero decirte que cuando yo escucho los horóscopos, independientemente de la energía, me transmites mucha paz, ¿no?
me transmite paz, y sobre todo cuando dices eso de dale vuelta a la hilacha a tu niño interior. Yo le quito el niño interior y le doy vuelo al hilacha. Y es como que ándale, mamita, para ajá, adelante y para arriba, y vamos con todos. Ajá. Entonces, para nosotros, doctora, ha sido un placer, ajá, estar ahorita aquí con usted. Y también, aparte de la página de Facebook, también nos encuentran en YouTube. Oye, está padrísimo porque ya te vas ahí al día que quieres. Yo estoy lista ya en la noche. A mí me encanta mucho ver luego las noticias por YouTube. Ya estoy lista para llegar y ponerle a la repetición del día de hoy y sentar a mi marido, ni siquiera acostado, sentado, atento a todos los mensajes que le mandaron. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece, Gaby, doctora, si entramos en el tema? Constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares, Mari? Son lo que nosotros heredamos de 4 generaciones arriba de nosotros. Estamos nosotros, somos la cuarta. Subimos a la tercera, que son nuestros padres. Subimos a la segunda, que son nuestros abuelos. Y entramos a la primera, que son nuestros bisabuelos. Déjenme decirles que cuando para mí era muy fácil quitarme del lugar en donde se supone que me daban a mí un lugar, ¿no? Y entonces yo me quitaba y dejaba que alguien más se sentara en mi lugar, o alguien más tomara las riendas, o alguien más. Y yo me minimizaba, o sea, me hacía chiquita, me quitaba, me movía, como no quería salir en la foto, no me gustaba, etc. Cuando voy viendo que efectivamente mi mamá, en una constelación, o sea, veo que mi mamá había tenido un embarazo antes que yo llegara a este mundo. Entonces, ella lo pierde al empujar un carro, ella aborta. Y entonces, en las constelaciones me dicen, de casualidad, dice, tú eres la primera hija, o tuviste a un hermano antes, o todo esto, y yo... bueno, tuve un hermano, bueno, mi mamá se embarazó, pero no nació. Ah, no, entonces tú no eres la primera hija. Y yo, no, claro que yo soy la primera. Me dijo, claro que no. ¿Por qué no? Hola. Porque traía alma este bebé. Entonces, cuando nosotros constelamos, justamente le damos el lugar al primogénito. Y el primogénito haya nacido o no haya nacido, ya gestó y tenía un alma. O tiene un alma. El hecho es honrar esa alma, porque ese lugar a mí no me corresponde. No soy la resuelve problemas de la casa, no soy, porque yo me la cargaba. Era como yo me tengo que cargar todo eso sin que nadie me lo dijera. Era un tema que yo misma, porque me decía mi mamá, sí, mi mamá me decía, eres la primogénita, yo te amo, eres la no sé qué, pero no era la primogénita. ¿Qué sucede entonces cuando yo identifico que soy la segunda hija? No la primera, soy la segunda. ¡Ay! Hasta energéticamente siento cuál es mi lugar. Okay. Mi lugar en mi vida. Entonces, ¡guau! Ahora, por ejemplo, si llego a algún lugar, me dan en la silla, me dicen... Entonces, yo ya no me quito. Yo ya me siento cómoda en mi lugar, ya me pongo en las fotos, ya me puedo lucir, claro, ya puedo estar de otra manera porque ya estoy yo en el lugar que me corresponde. Uh-huh. Estamos viendo entonces, doctora, que las constelaciones familiares nos dan el patrón del origen, por así decirlo. O sea, ¿es necesario que todos en algún momento podamos saber la constelación familiar a la que pertenecemos? Poder entender, ¿no? Sí, de esa hecho, parte, ¿no? Poderla entender un poquito y decir, por ejemplo, ahorita me causa bastante ruido esta parte que dice, porque era como estar donde no es su lugar, ¿no? Pero cuando dice, ¿no? Cuando estás en tu lugar, suceden las maravillas y los milagros, ¿no? Pero es esta línea que uno trae. Es relacionado a esta parte que comenta, doctora. Totalmente, uh-huh, totalmente, porque cuando tú le das el lugar a tu esposo, uh-huh, le das el lugar que le corresponde, lo honras, lo bendices, tú te estás dando tu lugar, claro, a ti, claro, te estás honrando, te estás respetando, te estás bendiciendo. Pero lo mismo hacia nuestros hijos. En la Biblia dice, honrarás a tu padre y madre. No dice, honrarás a tu hijo y tu hija y todos los cachorros. No.
tenemos que aprender que hay jerarquías. Y por ejemplo, si tú te vas, por ejemplo, a China, a Japón, los adultos se les merecen un respeto más allá, o sea, por la sabiduría que tienen, por la vida que han llevado. No son su historia, pero todo lo que ellos de aprendizaje y sabiduría, eso es importante. Entonces, sí, tenemos como en nuestro ADN, porque, por ejemplo, es que esta mujer todo el tiempo pierde a sus hijos, todo el tiempo, no puede embarazarse. Vamos a ver el origen de su constelación familiar que sucedió con su bisabuela o bisabuelo, después con el abuelo, con la abuela, con la mamá, con el papá, y entonces llegamos con ella. Como desbloquear, ¿no? Es encontrar ese bloqueo que existió y que venimos arrastrando y que a veces también decimos en este punto, a veces venimos a enfrentar esa parte, a sanarla, ¿no? Y nos toca sí o sí. Y que dicen, si no te preparas para atenderlo, a veces hasta más fuerte, hasta que lo entiendas, ¿no? La gente piensa en un momento dado que solamente que tenemos que tener emociones positivas. Exacto. Las emociones no son positivas ni negativas. Son emociones. Solamente. Doctora, y antes de irnos al corte, quiero dejarte esta pregunta en la mesa. Y cuando tú estudias las constelaciones familiares, ¿qué se puede constelar? ¿Qué tipo de cosas podemos constelar? Respóndemela cuando regresemos y vamos a escuchar a Camilo y el Grupo Firme con Alaska. El que no te dice, es que tienes que ver el origen de, ¿no? Ya ves que hay un cierto, como cierto, pues no discusión, pero lo holístico, lo psicológico, la ciencia, hay una, mira, como una dualidad. Hay un tema importante, el esoterismo. Ajá. No tiene que ver con lo holístico. Ajá. Aunque holos significa todo. Oh, ok. No va relacionado con en esta situación de la magia, ajá, esotérico, ajá. Es como, ¿no? Todo lo, ajá. Las teorías de lo que no se ve, no se palpa, etcétera. Sin embargo, las teorías en psicología, junguianas, por ejemplo, están completamente científicas. Uh-huh. Y también los orígenes, en este caso, de las constelaciones familiares, se tiene que estudiar. No es como un día me levanté por la mañana y yo dije, ay, se parece a su abuelita, y entonces su abuelita hizo y se no sé qué. No, espérame, no. Todo tiene un porqué, un para qué, y tenemos que estudiar cuáles son los vehículos, cuáles son los canales. Se tiene que hacer también a través de un constelador certificado. Okay. Se tienen que ver, por ejemplo, si yo te digo, ve a la raíz, y tú me vas a decir, ¿la raíz de qué? No. No. Por ejemplo, fíjate, nosotros podemos constelar con cartas, podemos constelar con los celulares. Mira, lo voy a hacer ahorita en cámara. Ajá. Para que ustedes puedan ver. Vamos a poner aquí. ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos. Y tienes un esposo nomás. Uh-huh. Ok. No, pues es que ¿quién iba a contestar? A ver. ¿Qué pregunto? Ok. Aquí está tu familia. Ok. Tú tienes un esposo, estás tú y tiene dos hijos. Ok. Acomódalos como tú quieras acomodarlos. Acomódalos, por favor. Entonces, ella ahorita, tú acomódalos. ¿Quién es tu esposo? ¿Quién eres tú? ¿Y quiénes son tus hijos? Ahí está. Ay, ya ve. A ver, vamos a ver. ¿Quién es su esposo? ¿Quién es su...? Acomódalos como tú quieras. Fíjense cómo lo acomodó. Uh-huh. Yo lo que le dije fue, acomódalos como tú quieras. Quieres. ¿Sale? Ajá. Para ella, lo que me está diciendo en esta constelación, okay, es, ella no le pone medidas a sus hijos. Ajá.
le falta a ella ponerle, o sea, a ti te falta ponerles límites a tus hijos. ¿Por qué? Porque los pone al mismo nivel que a su esposo y a ella. Y yo te voy a preguntar, ¿quién es tu esposo en esta constelación? Esposo, yo, hija, hijo. Claro. Porque claro. Tiene que quedarse ella en medio como buena controladora. Claro. Porque como controladora tiene que quedarse en medio de el papá vete para allá y los hijos son míos. Esto es inconsciente, ojo. Esto es inconsciente. Claro. ¿Qué haría que ella pudiera transmutar para que tú ya a partir de este momento empiezas a tener una herramienta? Sí, pero tu cerebro no lo ha captado. O sea, una cosa es a nivel, mi cabeza lo entiende. Como el inconsciente pudiera ser. Ajá, el inconsciente que lo entienda. Ahorita tú ya lo entendiste a nivel racional. Y a nivel racional la verdad es que se nos olvidan 20,000 cosas. O sea, ¿tú manejas auto? Sí. Ok, tú ya lo haces inconsciente. Sí. Pero sí, al principio era... a la derecha, a la izquierda. ¿Y cuál freno? ¿No? ¿Y cuál freno? Claro. Después lo haces inconsciente. Ahorita tú esto lo tienes en el consciente y al rato se te va a olvidar. Si yo te estoy diciendo esta información, ¿qué harías tú para marcar límites, darte tu jerarquía, que tus hijos honren a su padre y a su madre y entonces tengan el equilibrio familiar? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo acomodarías a estos celulares, esta... esta es tu familia? Híjole. Se vuelve bien interesante y eso es a lo que voy. Solamente le corresponde a ella. Claro. Lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Oye, ¿y yo más chiquita? Si es para ti, adelante. Si no, En el inconsciente, yo lo que tú estás pidiendo, yo lo estoy haciendo en base al raciocinio que estás hablando. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, entonces ella, pero aquí, sí, y empieza, ahorita ya se empezó a mover ella, ya empezó a mover la relación. No, yo todavía movería más. O sea, pero ella ya, incluso en el momento en que acomodó, ya empezó a mover y, dime quién es tu esposo, quién es tu hija, ¿tienes hija e hijo? Ajá, me imagino. El niño, la niña más grande, esposo, yo, hija, hijo. Ok. Ya está aquí configurado desde su punto de vista. Tenemos aquí a la mujer y no es casualidad que ella fue educada conforme los lineamientos de los niños para allá, las niñas para allá. Esto es el a nivel inconsciente. Que este ahorita ya es papá, papá, mamá, hija, hijo. Ah, ya cambias, ya no es el papá. Ajá. Por la figura más fuerte, o sea, lo que decías, ¿no? De la jerarquía. Ok, entonces... ahorita ya es papá, mamá, hija, hijo. Ah, ok, entonces ya los cambió. Ahora. Ya me cambiaste ahora que tú no eres esta. Ajá. Ok. Entonces, este es el papá. Papá. Esta es la mamá. Hija, hijo. Hija, hijo. Ok, entonces tú ya trabajaste la relación de femenino masculino. Eso ya, olvida lo que acabo de decir, porque entonces ya me dijo que este es el papá. Ajá. Para ti, entonces, es importante que tu esposo sea la figura proveedora, la que cuide, la que proteja, la que lleve, estar a su lado, y entonces tenemos, ahorita, en el aquí abajo, tenemos que la relación se va a mejorar. Ahorita digo, porque es que estamos sentados. Pues voy a andar más tiempo. Ay, Dios, qué interesante. Qué rollo. Minutos de este viernes, gracias a Dios es viernes, acabamos de escuchar No se acaba hasta que se acaba con Lagos y Reik. Híjole,
Y que esto no se acabe, Marisa. Que esto no se acabe, que no se acabe el programa de este viernes. Agradecerles a todas y a todos los que nos están sintonizando a través del 95.1 FM La Paz y el 91.5 FM Los Cabos de Super Estéreo Milet, la radio con poder. El que hoy nos estén siguiendo desde las 9 de la mañana entre nosotras. Y sobre todo a quienes han mandado sus mensajes al WhatsApp de cabina 602-205-7777. De verdad, muchas gracias. La doctora al final del programa va a mandar sus mensajes personalizados para aquellos que han querido, que así lo han solicitado y han votado como la dinámica que dijimos al principio. De verdad, gracias, doctora Jackie Asain. Seguimos hablando de constelaciones familiares. Yo, antes de irnos al corte, le dejé una pregunta en la mesa y era: ¿qué se puede constelar al momento de entrar a este tema? ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, la constelación es para sanar. Esto es definitivamente conductas, patrones y diferentes cosas. ¿Qué se puede sanar o qué se puede constelar? Se puede constelar la relación con mamá, la relación con papá, la relación con nuestros ancestros, por ejemplo, las violencias. Podemos constelar el dinero, podemos constelar, ¿sabes qué? Que con el dinero es algo bien interesante, porque hay mucha información de las familias cuando, que lo platicamos hace a unos minutos, ¿no? Cuando le dan el cheque a esta reportera, etcétera, ¿no? ¿Qué pensamientos se tienen referente al dinero? Por ejemplo, en este momento voy a hacer un ejercicio, solamente es un ejercicio. Queridos radioescuchas, si tienen tema con el dinero, en este momento vamos a hacer un ejercicio completamente gratuito, completamente directo para todos nuestros Radio Escuchas de Super Estéreo Milet, aquí entre nosotras. Y fíjate, si tú piensas que el dinero es malo, que el dinero va a corromper, que el dinero es sucio, que el dinero es pecaminoso, que el dinero es muy difícil de conseguir, que el dinero lo tienes que generar con el fruto de tu sudor, que el dinero lo tienes que generar solamente tú porque no hay otra manera, que el dinero tiene que ser desde que naces, porque no vienes a una de una familia poderosa, etcétera. Todo eso lo podemos destruir y descrear, por favor. Sí, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podampoc. Todos los nueve cortos chicos, pobats y más allá. ¿Qué tomaría en este momento para todos los que están en este momento escuchándonos, viéndonos, sintiendo que el dinero es fácil, que el dinero llega a tu vida con facilidad, con gozo y con gloria, que el dinero llega a ti con facilidad, con gozo y con gloria, que el dinero es tan hermoso, tan maravilloso, tan pleno, tan dichoso, que le encanta estar en tu vida, que lo disfrutas con tanta alegría, que el dinero está contigo y con los que te rodean, que abres los cajones y sale dinero ahí rápido, fácil, completamente dentro de una salud espectacular, que el dinero está creándose en magia, diversión, que todo el tiempo está llegando del universo, que todo el tiempo la gente que se acerca contigo tiene mucho dinero y le encanta compartirlo contigo. Y todo lo que no permita que sea de esta forma, lo podemos destruir y descrear. Cuando hablo de destruir y descrear, es el punto de creencia y obstrucción energética, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podampoc. Todos los nueve cortos chicos, pobats y más allá. Inhala profundo. Bien. Y exhala. Inhala el dinero que hay en todo el universo que está disponible para ti. Y exhala todas las historias de escasez que te han contado. Una vez más, inhala la facilidad, la gloria, el amor, el dinero, la salud y la armonía, y exhala todas las creencias negativas que no nos funcionan.
regresamos a la aquí y a la hora entre nosotras. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, doctora. De verdad, muchas gracias por este ejercicio que acabas de hacer ahorita con nosotros. Y vamos a regresar, pero antes de regresar vamos a escuchar a David Bisbal y Dana Paola con Vuelve, Vuelve. Ay, mana, porfa, me etiquetas, porfa. Sí. Me tagueas. Yo me hago así el cabello, mana, porque mira, lo traigo. O sea, yo me puse tratamiento, mana, y ahorita ya vale madre. Oigan, pues aquí estamos con nuestra invitadaza de lujo, la doctora Jackie Azay. Estamos casi terminando nuestro programa el día de hoy, agradeciéndole a la doctora todo el tiempo que nos ha dado y sobre todo todo lo bonito que nos ha dicho a través de las cartas de los chakras. Ahorita estamos hablando de constelaciones familiares, de verdad que atentos, 91.5 Los Cabos, 95.1 FM La Paz. Muy bien. Ratito movemos otra vez a su a mi marido, porque está aquí está tu marido, a la que moviste para ti puedes moverte lo que quieras. Sí, anda trabajando. No, tú sí, trabájale. Y ahorita regreso. 11:11 de la mañana, doctora. En este momento, acuérdense que las 11:11, Jesús toma, o el universo, o llámenle como quieran, en este momento está tomando una fotografía de tus pensamientos. Así que en este momento piensa en lo que realmente quieres que se manifieste aquí y ahora, en este momento, en tu vida. Piensa en lo que quieres. Exactamente ahorita, las 11:11, piensa para que se manifieste aquí y ahora y en este momento. Hecho es, hecho está. ¡Hecho está! Seguimos llenándonos y llenándonos de experiencias, de buena vibra, de nombre. Pero fíjese las causalidades. Acabamos de escuchar a David Bisbal y Ana Paula y decía, vuelve, 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 vuelva, le diríamos nosotros. Vuelva nuevamente a visitarnos. Ya no se queden en Los Cabos, véngase para La Paz. Es más, no se vaya ya. Véngase para La Paz, hija. Y la verdad que es la primera vez que estoy en La Paz. Ajá, ya ve, y mire qué experiencia. Y mire qué bonito le estamos tratando. Eso ni qué. Oigan, y queremos recordarles a todos los que en el corte anterior hicieron el ejercicio de ahora sí de cortar todo lo malo con el dinero, los pensamientos negativos que traían con el dinero, que nos se comuniquen al 612-205-7777.
para que nos platiquen su experiencia al momento de hacerlo, porque de verdad nosotros lo hicimos aquí en cabina y sí se despejaron, se despejaron y de verdad agradecerte, porque muchas veces la gente no alcanza a mandarnos el mensaje de agradecernos, pero dicen, hey, me movieron fibras, sí, me movieron todo, y creo que con esos ejercicios no van a ser la excepción, porque de verdad el conocimiento que nos traes, la manera en cómo nos induces a él, y sobre todo en este tema que ahorita estamos abordando, que son constelaciones familiares, nos hace realmente crear conciencia, doctora, de lo que estamos, de cómo estamos viviendo las cosas y cómo queremos vivirlas, ¿no? A partir de ya, como tú lo dijiste, es el origen, es la parte del merecimiento también, ¿no? Es la parte del merecimiento, pero sobre todo el no cerrarnos a esa oportunidad que tú nos das. Y tener esas herramientas, ¿no? Esas herramientas y el poder en nuestro cerebro de decir, está en mí vivir la vida que yo quiero. Así de fácil y sencillo, pero tenemos que trabajarlo. Y ahorita con este ejercicio, como comentas, Maritza, que nosotras mismas aquí dijimos, ay, 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 me sentí hasta más liviana, o sea, como que descansé. A la doctora Jackie les interesa saber qué sintieron, qué movieron en ustedes. Y como decía doctora, ¿qué movió en este momento y qué va a mover a partir de estos días con este decreto y este ejercicio que nos enseñó? Entonces, mándenos sus mensajes para hacérselos llegar a la doctora Jackie. Y sobre todo recordar que somos armonía, como dice tu hashtag. Sí, somos armonía y que nos la pueden seguir a través de sus redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Spotify, que nos hizo hincapié de que debemos escucharla, que la voz que tranquilice, que da armonía y que da paz es la voz de la doctora Jackie Assain. Entonces, doctora, ¿qué más podemos decir de constelaciones familiares? Hay tanto que decir de constelaciones familiares porque todos estamos conectados con todos. Todos estamos conectados con todos. Decíamos hace ratito, estábamos fuera del aire y cómo estábamos constelando. Justamente ahorita agarramos tres celulares y una bolsita para que nos hiciera favor Gaby de empezar a ver cómo estaba ella, su energía familiar. Y estamos hablando de ella, su esposo y sus dos hijos. En el momento en el que ella los pone lineal, significa que para ella es como, pues todos somos iguales. Sí, en general todos somos iguales, pero siempre hay jerarquías. En todos los lugares, en todos los momentos, siempre el pez grande se come al chico, siempre hay un jefe al cual le tenemos que tener respeto, admiración, etcétera. A lo mejor no a todos son respeto y admiración, pero es el jefe y tenemos que tener líneas. No podemos saltarnos. En el momento en que ella empieza a constelar, porque podemos hacer las constelaciones con cartas, con piedras, con conchas de mar, con muchas cosas, quienes ya aprendimos a hacer las constelaciones, lo que trabajamos justamente es la energía, de cómo está configurado su yo y su entorno. Cuando ella hace estos movimientos y dejarlos ya no lineales, sino sube, pone en un espacio superior, pone a papá y mamá, y en la parte de abajo pone a hijo e hija, ya me está diciendo que ya está incorporando esta constelación a decir, claro, yo quiero que mis hijos me honren y respeten a padre y madre. Y eso se llama poner límites. Regresamos en un momento porque de verdad que seguimos recibiendo mensajes. Quiero mandar un saludo a mi amigo Edson Darío, dice, está padre lo de las constelaciones familiares, ya me habían platicado, está relacionada con otros estudios muy buenos, como la epigenética, por ejemplo, la importancia de romper cadenas o sanar generaciones. Saludos, amigo. Vamos a escuchar a Camila con Fugitivo y regresamos. Thank you.
Vamos enseñando, a ver. Ok, entonces ahora que ella, algo que hiciste fue decir, es que este es mi marido. ¿Por qué hiciste este cambio? ¿Por qué en el momento por dijiste? Por esa jerarquía. Pero ¿por qué no dejarlo a él con este? Y tú misma, o sea, si tú eres tú, porque ya te habías puesto esta identidad, ¿por qué cambiar tu identidad? Fue por el tema de jerarquía. A todas las cámaras volteadas. Y escucha lo que... Escucha, yo cambio mi identidad por jerarquía. O sea, no cambies... ¿Sí? ¿Cómo? Ajá, comparte, por favor, compártelo. O sea, cambias tu identidad por jerarquía y no debieras de cambiar tu identidad. No es algo... A ver, mana, genio y figura hasta la sepultura. Oye, mana, date cuenta. ¡Mana! Porque además tengo la palabra mana y sí, entonces claro. Cuando me ponen ahí en el... ¡Mana, dame un mensaje de Los Ángeles! Porque doy los mensajes... O sea, todos los martes, en punto de las 9, a excepción de este martes que estuve en la alberca, con una piña colada. Discúlpenme. No, estaba muy cansada, la verdad, pero sí, la verdad me ganó la alberca. Todos los martes, en punto de las 9 de la noche, de la Ciudad de México, aquí es 8 de la noche, doy mensajes regalados a quien escriba, ¿no? Entonces es. ¡Pum! Ponen hashtag, ¡pum! Porque además Los Ángeles, déjame decirte que Los Ángeles son re amorosos en Somos Armonía con Jackie Aciain en Facebook. Perfecto, súper. En la página de Somos Armonía con Jackie Aciain y nos conectamos y entonces la gente, por ejemplo, les digo, mándenme el clima de cómo están en su ciudad y todo eso. Entonces me mandan de Chile, Argentina, de Alemania, de España, digo, ay, güey, o sea, no manches, ¿a poco así está el clima? Pues sí, mana, sí me lo mandan. Como el entonces, que traías de acá y te cambió ya la hora de percibirlo, ¿no? Sí, entonces digo, bueno, y está bien padre porque pues hacemos todo eso. ¿Qué sucedió ahorita? O sea, tú vas a seguir siendo genio y figura hasta la sepultura. Gente no cambiamos, señores. La gente no cambiamos, aunque te metas a cursos, terapias, la chingada. ¿Qué es? Perdóname. Ok, cambiar significa, quito esto de mi vida para poner esto. O sea, cambio. Esto no podemos hacerlo porque nosotros ya traemos ADN, ¿no? Claro. Un saludo para nuestros compañeros de ADN 40 también. Y traemos, pero sí podemos transmutar, no nada más por el color. ¿Qué significa eso? Ay, ¿sabes qué? Naciste tela. Ah, bueno, ¿cómo te vamos a transformar? Pues ahora quiero que seas una piedra. Vamos a hacerte el rollito y ahora voy a ventarte, una bolita. Ah, no, que no quiero que seas eso, ahora vas a hacer un pañuelo. Ah, bueno, entonces me voy a sonar. Ah, no quiero que seas eso, ahora qué quieres que sea. No, pues ahora voltéalo, transmútalo a que sea. Entonces esto, transmutación es transformar esto que tengo por algo diferente con la misma, las mismas moléculas que existen. Eso sí podemos hacer. Entonces, tú no puedes cambiar tu identidad por darle el punto a tu esposo, claro. O el grande, el fuerte, porque además no lo va a hacer. Aunque tú se lo quieras poner, exacto, no lo va a hacer. Veámoslo tan solo, y me voy a meter en el área de política, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos que el gobernador o la gobernadora, no sé qué, aquí está el gobernador, cierto, ¿no? Bueno. Señor gobernador, usted sea el que limpie la ciudad, que sea toda una ciudad limpia, que no haya nada de suciedad. Y entonces todos los civiles, como nosotros, ¿no? Como gente así de, ay, pues, yo tiro, pues al fin el gobernador es el que va a limpiar. Ah, no te preocupes, hijo, tú tira, el gobernador limpia. No, a ver, espérame. Yo quiero que mi país sea grande, yo quiero que mi gobernador luzca, yo quiero que mi gobernador crezca, que voy a crear yo con mi yo para hacer que mi gobernador luzca. Lo logre, ¿no? Va. Sí, porque me guste o no me guste, es mi gobernador. Claro.
Y eso es a lo que tenemos que aprender. Yo sé que los chicos que tienen 14, 17 años, no les gustan sus papás. Es más, yo me acuerdo de una de mis hijas que me ponía en la pared, así, se los prometo, de verdad. Te odio, mamá. Y yo, ay, ya llegamos a la edad en donde te odio, mamá. O sea, gracias a que tenía yo la inteligencia, mana, que claro. Que no, me dolía, claro que me dolía. Berreaba. Pero que no me viera mi hija, porque entonces sí yo decía, va a tener razón, ¿no? Ya, no, creo que tenía razón, o sea, no. Además, yo fui una mamá castrosa, horrible. Entonces, claro que decía, te odio, mamá. Y yo, pues sí, ya llegó a la edad y todo. Todos tenemos una edad en donde te odio, mamá, sí, te odio, papá. Sí. Y también en las relaciones interpersonales de pareja. Claro. Por supuesto que hay un momento en que ves a tu marido y dices, o sea, no ya. Lo quiero ver ni en pintura. Que se vaya a pasear a Júpiter por lo menos 3 días. Claro. ¿No? Sí. Pero lo mismo le sucede a tu esposo. Cuando llegas y tú traes tu mala vibra, mana, y la verdad te pareces mucho a la suegra de tu marido. Entonces, tu marido te dice, ¿cómo no se va a pasear a Marte 3 días? Con todo, no, y 15 días, ¿no? Sí, y por ahí que se lleve a los niños con todo y suegra. Así somos los seres humanos, somos complicados, somos diferentes, tenemos educaciones, tenemos historias, tenemos un país culturalmente que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que Maritza nos compartió desde su amor, decir, no requieres cambiar tu identidad, no requieres, vamos a dejar que seas tú ella. Perfecto. Entonces, tú tienes una relación en donde dices, mi esposo se lleva bien con mi hija, trato directo, se lleva bien conmigo, y trato con el hombre lateral. ¿Qué significa lateral? Que él va a estar para su hijo, pero te va a dar prioridad a ti. Tú al mismo tiempo, tú tratas a tu hija lateral. O sea, en diagonal más bien. ¿Qué significa? Sí hacia abajo, pero no de manera directa. Te conviene, inteligentemente, te conviene que su papá se haga responsable o recaiga en él esta situación con tu hija. ¿Eso lo hace más justo? Sí. ¿Eso te hace que te honre mucho más? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese puesto? Ya vamos a terminar. Es el último intervalo. Es el último. Va. Afortunadamente no eres tú, Pati Cantú, cuando son las 11:27. No queremos que esto se acabe. ¿Cómo que ya se acabó? ¿Cómo de que ya? No, de verdad, doctora Jackie Assain, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras, entre nosotras, y sobre todo por habernos traído tu energía, tu luz, tu conocimiento, tu sabiduría, tu paz. Todo, de verdad, muchas gracias, de verdad, yo creo que la gente que nos escuchó, que nos siguió a través de la página de Facebook de Super Estéreo Milet La Paz, que nos escuchó a través del 95.fm La Paz, 91.5fm Los Cabos, en Super Estéreo Milet, quedó tan complacidos y tan maravillados como nosotras. Entonces, totalmente. De verdad, gracias, gracias, gracias. Director Cristian Valdés, vuélvela a traer, de verdad, tráetela nuevamente, vénganse a hacer programas para acá, porque de verdad que es mucha la gente que estuvo mandando sus mensajes. Te agradecemos infinitamente tu disposición y tu apertura, y yo les quiero pasar antes de despedirnos un tip. Todos los martes a partir de las 8 de la noche,
hora local de aquí de Baja California Sur de La Paz. En Facebook tienen que buscar la página Somos Armonía con Jackie Azay y mandan un hashtag que diga ¡pum!, la palabra mágica que dice la doctora, para que ustedes reciban un mensaje de Los Ángeles gratis. Yo ya estoy entonces lista para mandar el mío. Ese es un tip que ahorita entre platiquita y platiquita yo apunté para poderte seguir, para seguirte y para poder ahora sí que recibiendo toda tu sabiduría. Por favor, un mensaje para todos los radioescuchas, doctora. Antes que otra cosa, darles las gracias por permitirme entrar de verdad a ese lugar mágico que es su propia vida. No hay mejor honra que poderlos honrar con mi propia vida, darles esa gratitud de verdad de todos los que nos están siguiendo. Por otro lado, también hacerles un pequeño recordatorio que nos sigan en la app, que la pueden bajar gratuitamente, es Miled. La pueden bajar en cualquier dispositivo del celular y ahí nos siguen. De en todas las, bueno, hay hasta Guadalajara, están Toluca, está la Ciudad de México, están Los Cabos, está La Paz, está, bueno. Y por último, darles la gratitud también, tanto a la familia Livien como a Maritza. Muchísimas, muchísimas gracias por tu espacio. Denle, por favor, un abrazo a quien hoy no pudo estar con nosotros, Valeria. Nuestra querida Vale. Y agradecerte, Gaby, muchísimas gracias. En controles, que también no se ven, pero que están aquí en controles. Bis Marijimen. Bis. Jimena. Jimena. Gracias por sus atenciones, que sin ustedes tampoco esto podría salir al aire. Y queridos radioescuchas, aprovechen este lugar mágico que de verdad tienen en este mundo maravilloso. Son muy bendecidos por estar aquí en La Paz y en Los Cabos. Yo soy Jackie Azay, que la luz te envuelva hoy y siempre. Namaste. Infinita muchísimas gratitud. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Nos vemos mañana sábado en punto de las 9 de la mañana entre nosotras. Mi nombre Maritza Muñoz. Que tengan un excelente día. Gaby Romero, un placer haber estado con ustedes y poder compartir este gran día con ustedes y nuestra doctora querida. Gracias, Bismarck. Gracias, Jime, por todo el apoyo. Muy buen día.